C50 Sports presenta Al Rojo Vivo Radio. Ondas de la Montaña 1350 presenta. Este es el momento que todos esperaban. Entra a formar parte de la familia del Deportivo Independiente Medellín. Esto es con mucho cariño para la hinchada roja. Con ustedes, Al Rojo Vivo Radio. Ser un buen hincha del poderoso. Un grupo amigo y profesional que quiere a nuestro equipo del alma. Una mesa leal y con el día a día de lo que pasa con el mejor equipo del mundo. Al Rojo Vivo Radio. Y que gane el DIM. ¡Cómo se tiñó la red de rojo! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Al Rojo Vivo Radio, Al Rojo Vivo Dino, el espacio oficial del hincha del poderoso. Frente a la consola multicolor profesional es John Sierra, DJ John Sierra, el popular arracacho. Por ti. En la consola, DJ John Sierra, al aire. Bienvenidos a 120 minutos más poderosos de la radio antigua de Colombia y del mundo, Al Rojo Vivo Radio del planeta. ¿Qué digo del planeta? De la estratosfera. ¿Qué digo de la estratosfera? El universo entero. Al Rojo Vivo Radio. Con muchas situaciones en torno a Medellín. El martes, tardecito, ¿no? 8:35. Alguien me dijo que si Medellín no podía pedir partido más temprano, porque es programación de televisión. 8:35, 8 de la noche, 35 minutos Medellín frente a Río Negro. Hay que ganar, quedar vivos y ir a ganarle al América el próximo sábado a las 8:05 para poder tener todo bien. Bueno, señores, Medellín sigue avanzando en su preparación y se empiezan a conocer determinadas cosas. Fíjense, es que por detrás alguna cosa. Y es... primero, nombres que dicen que se van. Ya hay dos. Yo creo que menos que ustedes lo tocaron, que es Jesse Díaz y Didier Bueno. Ayer leímos el comunicado. Ok. Dos, la no continuidad de Chávez y de Gutiérrez. Y la continuidad de Pineda. Son como cosas que se mueven en el... Pero ojo, Marco, una puntualidad hasta esta hora, 12:03 minutos del 18 de noviembre, hasta esta hora... conversaba ayer con Juan Bernardo Cunda Valencia. Pero antes sí conversó ayer, no es hasta esta hora. Bueno, porque hasta pues, ayer en el... Hoy pudo haber cambiado pasado, todo. Pudo cambiar. Hasta ayer en el entrenamiento en la Universidad de Medellín, lo de Germán Gutiérrez pasaba solo por una molestia, pues un... Pero es que no se está refiriendo a por qué no lo están usando, sino que probablemente no continúen. No, me decía, hasta hoy continúa en el equipo. Ay, claro. No, por eso. Estoy hablando, escúcheme lo que especulaciones de los medios. Sí. Que Gutiérrez no seguiría y que no seguiría Chávez. Pero bueno, habría que esperar de todas maneras. Muy bien. Lo otro es, muchachos, es la capacidad de contratación que va a tener Independiente Medellín, aparte de Londoño, que ya sabemos que es prácticamente un hecho. Los extremos que está buscando Medellín. Había cosas que se preguntaron muchas veces y dijeron que Fernando Uribe era un jugador que interesaba a Medellín. Yo lo estuve averiguando y me dicen que no es cierto.
¿Y por qué estamos hablando de esto hoy? Obviamente falta mucho del torneo, pero pues estamos a puertas de un fin de semana que la gente quiere, porque hay muchos equipos que se vienen armando ya. Por ejemplo, Tolima llevó el delantero bueno de la Alianza Petrolera. Otros jugadores, Marco, que se mencionan, que Jonathan Marulanda, que Ibarwin. Menciones que fue por ahí. Pero también. Yo no creo que Medellín traiga a Jonathan Marulanda teniendo Arboleda en el nivel que lo tiene. Para este frío, pero dice como, que están buscando una mantilla. Lo que pasa es que se menciona que Arboleda, Juan Guillermo, no seguiría y por eso llegaría. ¿Pero usted cree que Arboleda no merece seguir después del remate de torneo que está teniendo? Lo merece, bueno. Por berraco y por buen jugador y por buena persona. Es que lo de mantilla que dice Sebas, Medellín sí preguntó por mantilla. Sí preguntó por mantilla. Pero el tema no es tanto eso, sino que quieren que hagan compra de una vez. Y Medellín está buscando un préstamo con opción de compra un año y después adquirirlo, ¿cierto? Les conviene mostrarlo. Medellín estará en torneo internacional. Si Dios quiere, va a ser Copa Libertadores. O sea, entonces, por ahí es donde se entra el análisis. Cositas que van... Yo sé que Medellín está atrás un central, un lateral, un extremo y por ahí otro volante. Entonces, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. A mí me parece que hacen falta dos extremos, pero con uno bien desequilibrante quedaría muy contento. Sí, y que sea desbordador y pase gol. Sí, no tanto que interiorice, sino que desborde. Usted ya quedó saludado y Sebas también, porque se metieron ahí a saludar a todo el mundo. ¡Un saludo a todos! No, ya no salude, ya que se meten todos. Muy bien, ¿quién hay por allá afuera, mi estimado John Sierra? Iván. ¿Sierra? ¿Quién hay por allá? Tina, que está en la... Don Iván, ¿cómo está? Hola, mi querido Marco. Un apretón de manos, hombre. Un abrazo sincero para todos ustedes. Terminando el periodo semanal y con mucha fe para lo que pueda pasar la próxima semana con el equipo del pueblo, con este Deportivo Independiente Medellín, que a veces nos saca más canitas de lo normal. Pero bueno, dulce amor ese, ¿no? Dulce sentimiento este de Deportivo Independiente Medellín. Mire, Marco, estaba pensando en lo que nos estaba manifestando el Aristi sobre el desarrollo del trabajo y Sebas, sobre el desarrollo del trabajo del equipo en esta semana. Nos habían hablado de una práctica de fútbol que el equipo había cumplido el miércoles inmediatamente anterior, es decir, hace 2 días. El partido es el martes, ¿no? Y nos da por pensar que seguramente este fin de semana el equipo deberá tener una nueva práctica de fútbol, porque yo no creo que el técnico se vaya a demorar casi una semana antes de enfrentar al equipo de Águilas Doradas para realizar fútbol, ¿cierto? Entonces creemos que mañana o el domingo preferencialmente se estarán dando algunos toques finales en torno a lo que puede ser la nómina del equipo Deportivo Independiente Medellín, y el lunes en el último entrenamiento, pues los últimos brochazos, ¿no? Para evidentemente ir con todo, enfrentar a Águilas Doradas. Lo otro es, hombre, uno tiene que manejar un espíritu optimista, y lo digo muy a pesar de algunos comentarios que señalan a la gente del grupo como inocentes, como enmermelados y todas esas cosas que evidentemente no caben en esto, muchachos. Es que mientras haya posibilidades aritméticas, uno las tiene que considerar. Y cuando hay una nómina competente, una plantilla que tiene buenos jugadores, pues ¿por qué no se va a poder lograr? Ahora, si no se logra, pues bueno, tendremos que decirlo y tendremos que hacer balances y análisis terminando el torneo. Y lo otro, en torno a los jugadores que hoy se dice podrían llegar a Deportivo Independiente Medellín, o por lo menos que interesan al equipo del pueblo. Marco, usted sabe que cuando uno va y le pregunta a un directivo antes de realizar una negociación, difícilmente le van a decir si evidentemente se están haciendo los contactos o si están muy interesados, porque obviamente hay otros intereses. Usted sabe que hay muchos equipos que están muy pendientes de qué jugadores puede querer otra institución, a ver cómo se los pueden birlar, cómo se los pueden arrebatar, y en eso tendría ideas. Ya se están haciendo seguramente las negociaciones, los contactos necesarios para reforzar la plantilla de Deportivo Independiente Medellín, porque estamos, señores, es a un punto, muchachos, ¿no?, que estamos de la Copa Libertadores de América. O sea que la tenemos allá a la puerta. Un saludo cordial para ustedes, Marco. Me alegra compartir el micrófono con ustedes y todos los oyentes. Muy bien. Aquí hay una aclaración que hay que hacer, que en cuanto a la nómina, Medellín el primer semestre va a jugar 2 torneos, que es la Copa Libertadores y el torneo, porque la Copa
o la Copa Betplay normalmente para los equipos que están en torneo internacional arranca normalmente después. Pero con el deseo que sean tres, lo que pasa es que el otro es muy cortico. La Superliga. Ah, o sea, no. Porque no, ganemos no, la Liga ahorita. Entiéndame, lo que hay fijo, Aristi. Estoy hablando que la Copa Betplay es después, para sí, estos equipos casi que después de mitad. De después, hey, y sí, los equipos que están en torneo internacional entran por allá del Antico. Sí, señor, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué hombre, Gualtiño? ¿Qué tal, general? Buenas tardes, saludo cordial para todos, compañeros oyentes. Bien, gracias a Dios, esperando el martes esa victoria que estamos con ansiedad. Empezamos a las 6:30. Correcto, señor. Esos tres puntos, quedar a dos y en la del sábado sobrepasar por un punto. Sí, por un punto por encima. Yo digo, lo he hecho. A propósito, Gualtiño, ¿usted qué dice eso? Empiezan ya los rumores que Leonel va a ser el técnico de Junior. Ah, sí, señor. Entonces, eso desestabiliza que era, ¿sí o no? Que X jugador seguiría de Águilas. ¿Cómo es cuando usted? Usted lo ve, cuando ya empiezan a poner los ojos encima de vos, es donde te va a empezar a costar. Las llegada, son las consecuencias de que uno le vaya bien. Sí, claro. La llegada, que lo decíamos acá, de Piscis a Jaguares. Y de Bolillo a Bucaramanga. La del señor Gómez a Bucaramanga. El señor Char. ¿Qué van a hacer las viudas de Comesaña, hombre? Deben estar llorando como plañideras ahí en la playa, hombre. Salió Julio 10 y llegará Avelino 11. Sí, yo creo que ahorita en un 6 me lo van a llamar. ¿Sabe qué pasa? Pero dicen que el técnico de Junior va a ser Leonel Álvarez. Y el preparador físico estrella quedó sin camello, que lo traían que para firmar con Junior y precisamente. Vino y se tuvo que volver por Uruguay porque de no. Ahí está. Estamos ofendidos como ese. Bola. Que cómo así, que lo hacen venir y no le dicen nada y ya le tocó. Además que le pagaron los pasajes. Como no mínimo lo echar le ponen el pasaje. Y lo invitaron a almorzar. Vuelta, sino, pero pasajero. Ahí la condición, ¿cuál fue? Comesaña dijo que lo trajeran. Sí. Y te dijeron que no, y pregunté por qué lo trajeron. No. Según a él le dijeron, Comesaña lo pidió y lo trajeron. Y después de que lo trajeron, echaron a Comesaña, entonces se va él también. Ya, no ser que vayan a dar al PF según ahí. Escuché, no creo. Lo pidieron los directivos de Junior, que era una de las quejas que él tenía. ¿Cómo así? Me lo piden, lo hacen que lo traiga. Y enseguida nos dejan aquí bailando. Entonces, nada, para las playas de Barranquilla. Pero ustedes están hablando del profe Jorge Franco. Sí, del PF, Iván, del profesor Franco. Buen preparador físico ese señor, hombre, buen preparador. En el Medellín hizo un trabajo muy. Y aquí era demasiado amable cuando nos atendía. Sí, pero. No sobraría apoyando el cuerpo técnico nuestro. No, pero no le meto. No me cebas, por eso, favor. Los él trabaja con Comesaña. Los cuerpos técnicos no solo son por capacidad de las personas, sino porque hay una interacción entre las personas que viene desde antes. Él no tiene esa relación con los entrenadores del Medellín. A menos lo que Comesaña. La buena noticia es que ¿cuántos puntos le lleva a Medellín a Junior en reclasificación? 10. Sí. Yes. O sea, y Junior para alcanzar a Medellín tendría que pasar a la final y haciendo estos 9 puntos, todavía le quedaría faltando uno. Pero si Millonarios gana un partido, ya Junior no tiene posibilidades por la clasificación, cómo se metió entre los 8. Entonces, pero si son 10, Marcos, si son 10. A un punto de la Copa Libertadores. Uno. Aquellos que son desagradecidos con el equipo y que no utilizan sino sus redes sociales para putear. A un punto de Copa Libertadores. Está vivo para pelear el título. Es que yo digo, Millos, entonces, y el martes vamos a estar más vivos todavía. Millos 87, Medellín 82, Tolima 82, Nacional 81, Junior 72. Y los que ya salieron del baile. Yo digo, Colombia 4 a Libertadores, Colombia 3. Pero mire, el Colombia 1, Libertadores es Nacional. Sí, el 2 será el campeón de acá de esta liga. Sí, sí. El 3 es Medellín. El 4 es Millonarios. El 4 es Millonarios, campeón de la Copa Colombia. ¿Sí? Y en la Suramericana, el 1 es Tolima. Una pregunta, Gualtiño, que eso puede salvar a Junior. Si Millonarios queda campeón, el que va es el siguiente en reclasificación. Creo que es Tolima. Tolima, claro. Bueno, Tolima. No salva a Junior, o sea, Tolima. Exacto, Tolima. El en este momento. O sea, que el Medellín va a grupos o va a repechaje. Pero va a un repechaje más adelante. ¿Sí? Medellín va a la segunda fase en estos momentos. No, entra la primera a la segunda y a la tercera para ir a fase. Lo que pasa, Marco, para recordarle a la gente, hay tres, digamos, repechajes en Libertadores. En el primer repechaje no participan los equipos de Colombia. Segundo sí, y si avanzan, pues en el tercero también, porque avanzaron. O sea, ahí entraría el Medellín. Iría a segunda fase de Copa Libertadores. A segunda fase, que es un repechaje. Por reclasificación. Claro. Ahí está. Don Julián Johnson, ¿cómo está? Buenas tardes, Marco. Saludo cordial para usted, para los compañeros, los seguidores de Deportivo Independiente Medellín. Ya olvidar la página del sábado pasado. Estamos en modo Atanasio el día martes
y repito lo que pronunciamos en estas notas al aire en vivo en directo por esta cadena con el presidente ejecutivo Daniel Osa Giraldo. No está muerto quien respira. El martes, el partido más crucial hasta el momento para efectos de local con Independiente Medellín para seguir respirando y aspirando un cupo a la final. Vamos a ver qué pasa y la energía positiva para los hombres de David González Giraldo. Muy bien, señores. Oiga, a propósito a los que ya dieron por eliminado a Medellín, tristeza, ¿no? Tristeza. Pues, yo no creo que sean así. ¿Sabe qué es lo triste? Oiga, le hacen cuentas a la América. Pero yo no creo que sean Pasto, así en la vida. Al Pasto, le hacen cuentas a Junior. Le hacen cuenta al Pereira y a Medellín que tiene más puntos que ellos. Y no yo no creo que sean así para otras cosas de la vida. Pero con el Medellín ya lo van por derrotado. Yo no creo que una persona se deja sentir derrotado cuando todavía tiene mucho por qué pelear. ¿Cómo no se da cuenta que hay gente que se va bajando del bus? No. Carreño, que no vuelve. Ah, bueno, y si se baja, quien se baje. Y Medellín no gana. Carreño aquí, bueno, Camilo está enfermo. Hay gente que no vuelve a aparecer porque Medellín está mal. Carre me mandó un mensaje que está enfermo. Ah, también. Sí, señor. No, eso, es que hizo daño el aire acondicionado. Marco. Yo creo que Oscar debe estar para llegar. Es que ayer Oscar empleó un término, no sé si usted escuchó el programa, mi querido general, pero es que ayer Oscar empleó un término que vuelve a retrotraer situaciones que él expuso hace, ¿qué? Mes y medio tal vez aquí en este micrófono deportivo. Dijo lo mismo. Dijo que lo del partido en Río Negro había sido una pichonada de David. Oiga, volvió, utilizó el término pichón para referirse a David. Así es. ¿Cómo le parece, Iván? No. Pero bueno. Lo que sí. Periodista acomodado. Lo que sí insinuaron ayer era que David supuestamente. Veletas de la información. Que el técnico de González se dejaba hablar al oído. Así, no solo periodistas, hinchas. Hinchas veletas hay algunos, que cuando Medellín gana es el mejor y cuando Medellín pierde es una porquería y vente a favor de Medellín y que somos orgullosos y de pronto se va el viento y entonces la veleta se devuelve un poquito y somos una porquería. No, nosotros necesitamos veletas, necesitamos hincha fiel que crea como somos. Nosotros nos pegamos en el pecho y nosotros somos la mejor hincha del país, herencia de mi viejo, herencia de mis abuelos. Marco, pero es que se va bajando ahora. Cantaletosos, bien pueda y se sube después, cuando esté ganando el equipo, bien pueda y se sube. Y un periodista que comenta simplemente por el resultado y no por el desarrollo, no. Es que yo creo, Marco, que el análisis más relevante de todo esto pasa primero por analizar la campaña del equipo en el segundo semestre. Por mirar las señales que ha dado, que evidentemente a mí no me cabe la menor duda que el equipo ha venido progresando, que ha tenido altas y bajas, es verdad, y eso muchas veces hasta, yo diría que hasta necesario en los equipos de gol para que los técnicos también vayan observando cuáles son las cosas en las que se tiene que mejorar y qué cosas se tiene que corregir. Es absolutamente normal, y más cuando un técnico está empezando un proceso, que se presente este tipo de altas y de bajas. Lo que sí tenemos que ser claro, y este es el aspecto que hay que mencionar en segundo término, es el aspecto micro. Lo que sí hay que decir es que, y no podemos tapar eso con la mano, lo que tenemos que decir es que el día sábado en Río Negro se jugó mal. Y todo lo dijimos, es que aquí ninguno escatimó ningún totalmente ningún comentario, de acuerdo, jugó muy mal Medellín y en eso nadie puede echar mentiras, pero de decir que el equipo es una porquería, claro, porque vea, claro. Iván, a mí me dicen es que David es muy inexperto, y son 8 que hay en la clasificación, ¿cierto? Entonces Leonel, listo, técnico de experiencia, pero con jugadores jóvenes. Si la nómina de Río Negro la tuviese Medellín, ¿qué estaría diciendo el hincha? Directivos y jueputas, invierten, equipo cagado. De bajo perfil, que así listo. No se pelea nada. Segundo lugar, David en ese grupo, que es un pelado pues para muchos. Tercero, América de Guimarães. David lo cogió este año 2 veces y le pegó. Tercero, y el último es Flavio Torres, con mucha experiencia, ¿cierto? Flavio, entonces. Sí. No, pero aparte de experiencia, súmele a Flavio y a Leonel. Unidades de entrenamiento con sí, equipos. Y también a Guimarães, porque viene del semestre pasado. Otro, me voy al otro grupo. Gamero, listo, Gamero, técnico de mucha experiencia, primero. Ya segundo, Arias, que tiene casi los mismos puntos de David, o está en la misma campaña, mucha experiencia tiene Arias. Total.
Pereira, Alejandro Restrepo, tiene un poco más de experiencia porque dirigió a Nacional. Sí, digamos que catalogado un técnico joven también. Y el otro es Comesaña, que duró 2 meses. Entonces, ¿cuál es la verdad del fútbol? ¿O los de experiencia te garantizan títulos, Marco, o hay que dar la oportunidad? Para que tenga experiencia, tiene que dirigir. Está cogiendo experiencia y va a ser un técnico del carajo. La experiencia se toma, Iván, haciendo las cosas. Pero yo volví y digo, como lo dije ayer aquí en el programa, vamos a ir a Copa Libertadores. Iván, estamos peleando. Yo volví y lo digo, como lo dije ayer, Iván, compañeros. Oiga, me mandan aquí una información. Lo vieron comiendo salpicón por el estadio. Sería nuevo jugador del Medellín. No, esa es una foto. Esa es una foto de Bad Bunny, hombre, sean serios. Véame, María. Oiga, yo volví y lo digo, como lo dije ayer, Iván. Si en el fútbol siempre se ha dicho esta frase, que yo creo que tiene mucho de razón. ¿Cuál es la frase? Ya le voy a decir la frase. No, pero diga la frase. Que creo que tiene mucho de razón, que es que el fútbol no es de edades, sino simplemente de buenos y malos, pero lo hacen enfocado pensando en los jugadores. Yo creo que también puede ser enfocado pensando en un cuerpo técnico. Un cuerpo técnico sin tanta experiencia, pero con mucha calidad, puede sacar muchas cosas adelante. Y un técnico de mucha experiencia, pero que cometa muchísimos errores, ¿de qué le sirve la experiencia también? Para el caso Comesaña. Lo que pasa es que los equipos que cumplen buena performance en un torneo y que llegan a ser campeones suman un montón de cosas. No es solamente que tengan un técnico de experiencia, sino que sea, aparte de experiencia, que sea competente. Porque yo conozco muchos técnicos de 60 o 70 años que nunca ganaron nada, pues. Si vamos a hilar delgadito en esto. Entonces no solamente es la edad. ¿Cómo comenzó en el Medellín que nunca ha ganado nada? ¿Cómo? ¿Cómo comenzó en el Medellín que nunca ha ganado nada? Por eso, que en la vida haya dado señales de que evidentemente es un técnico ganador. Porque es que hay técnicos ganadores y hay técnicos perdedores. Y aparte de eso, que los directivos le armen una buena nómina. Dos, que se tenga un muy buen trabajo. Y para tener buen trabajo se necesita calidad en el trabajo, pero también se necesita tiempo. Lo que acabamos recién de mencionar, los meses, las unidades de entrenamiento. Hoy usted habla perfectamente de la situación planteada en este grupo. Si hablamos de trabajo, Leonel, el de los 4 equipos que están inmiscuidos en este grupo, el que más trabajo tiene con los muchachos. Sí, claro. Luego está Flavio, posteriormente está Guimaraes y luego está David González de Independiente Medellín. Pero en el tiempo que lleva David, que son 4 meses, creo que ha dado buenas señales. A mí al principio me dejó muchas dudas porque veía muchas incertidumbres, pero a pesar de las altas y las bajas en la última fase del torneo, a mí David me ha vendido más seguridad, y yo por eso lo digo acá. Y el día que yo vea que se equivoque, lo vamos a decir, no porque queramos destruir, sino porque uno tiene que apegarse a la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo es una de las premisas periodísticas y a la gente no se le puede engañar. Pero el tema macro hoy pasa por decir que Medellín sigue evolucionando, no obstante esas altas y bajas, repito, y después, pues pensar en lo que se hizo, porque toda esta semana se ha hablado de eso, pensar en lo que se hizo con Río Negro, que no fue bueno, es que no fue bueno, y no podemos decir que fue bueno, muchachos, pues entonces es simplemente eso, pero todavía la bandera sigue arriba, ¿eh? Todavía estamos optimistas. Otra de las premisas del periodismo es el equilibrio, es otra de las premisas del periodismo. Uh-huh. En ese sentido, sí quiero decir que aunque Comesaña no ganó nada en el Medellín y que mereció salir, especialmente por todo lo que se había hecho. Pero no estoy diciendo boca, en esta última, estoy diciendo en su historia. Porque lo estamos mencionando también. El año 2000 fue un fracaso con una de las mejores nóminas. Pero también. Gualtiño. Pero también. Que ha tenido Medellín en la historia. Espere, porque estamos hablando de Comesaña. Comesaña. Ya voy a darle. Comesaña tuvo de las mejores nóminas del año 2000. Lo estoy diciendo mentira. A ver, María. Guerrero. Valencia. Tenía una. Eso era una selección Colombia. Por eso, ¿y qué hizo? Suramérica. No nos clasificó ni a los 8. No, fracasó. Vea, vamos a ser sinceros, fracasó. Le iba a decir, Juli, de Comesaña. Fracasó. Le iba a decir de Comesaña para que usted entre. Trajo a José Mera, no pasó nada. Le iba a decir simplemente de Comesaña para que usted entre, Julián, con su disertación en áreas del equilibrio, que es otra premisa periodística, que de los puntos que hoy por hoy tiene acumulado Medellín para poder estar muy cerquita, faltándole uno de tener Copa Libertadores, también tiene su contribución el entrenador. Hay que reconocerle eso. Aunque nadie le va a quitar a nadie lo bailado. Que a nadie se le quita lo bailado, exactamente. Pero nosotros, el semestre pasado, aquellos que tienen mala memoria, arrancamos embalados, ¿se acuerda, Gualtiño? No vamos a ganarle a todo el mundo. Y en el partido definitivo en la casa, con Tolima, nos cagamos. Sí, claro. Entonces, no vengamos, pues. Sí, son los puntos. Y también hay que decirle a David que ha hecho una buena campaña. Para sostener eso. Que ha sostenido eso, y que por eso vamos a ser los primeros y podemos ir a Copa Libertadores. Sí. Vamos a una pausa, mi estimado John Sierra. Y ya seguimos en Al Rojo Vivo Radio.
Loco Vivo Radio y Ondas de la Montaña, tan paisas como vos. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a Colpensiones? Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236. O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995 y verás que pensionarse sí es posible. 322-7995. En Medellín volvieron las grandes obras. Metrocable Picacho, el metro de la 80. Reconstruimos Hidroituango y el Parque Biblioteca España. Además, mejoramos y reparamos escenarios deportivos y educativos. Ahora la inversión sí se ve. 1000 obras por Medellín. La Alcaldía de Medellín está cumpliendo. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de Colchones Adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo. De venta en todos los almacenes Hogar y Moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. Si estás construyendo en el occidente antioqueño, Construrama San José te ofrece precio, calidad y servicio. Vendemos todo lo relacionado con materiales de construcción, adobe, perfil, metal deck. Además, somos distribuidores de hierro y cemento. Estamos ubicados en el kilómetro 7, vía Santa Fe de Antioquia. Informes 321-842-0320. Construrama San José, los líderes en hierros y cementos. Buenas noticias para Medellín. Por las calles y barrios de la ciudad ya operan 42 nuevos vehículos a gas natural para la recolección de basuras. Nuestra tacita de plata, más sostenible, más limpia. Lior Eventos. Un lugar excelente, con todo lo inolvidable y fascinante para hacer realidad sus sueños. Lyo, acogedor, fino y agradable. La reunión social que quiere, Lyon Eventos la tiene. Venga Lyon, venga a la calle 32F75C145 o hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lyon Eventos, más allá de tu sueño. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige la educación superior pública con ADN 100% digital. Elige la U Digital de Antioquia. Estudia cualquiera de nuestros programas tecnológicos, profesionales y de posgrado. A la hora que quieras. Desde el lugar que elijas. Escríbenos al WhatsApp 321-413-7747. O al correo aspirantes@udigital.edu.co. Inscríbete ya. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. No te confundas, estás escuchando al Rojo Vivo por 1350 Radio, la evolución. Muy bien. Aquí estamos en al Rojo Vivo. Estamos en el Rojo Vivo Radio. Bueno, muchachos. Pues Medellín entrenó en Ditaires, Marco, a eso, sí, practicando el equipo en el municipio de Itagüí, cerquita donde será la segunda sede del Medellín. Que ya es, yo creo. Ya, pero todavía no lo están utilizando. Eso lo van a terminar entonces utilizando. Es que me dicen que... Arrancando el otro año. Pero todavía me dicen no que listo. Mucha gente en el Dan Carton y otras tiendas. Han pasado oficinas, pero la parte deportiva todavía no. Hacerle el kit todavía no. Eso simplemente...
creo yo. Pero ¿cómo hay que la parte deportiva todavía no? Pues como que entrenen allá dentro. No, no, es que estoy hablando de las oficinas. Oficinas se han trasladado. Ah, bueno, entonces. No todas, pero se han trasladado. La parte deportiva será un tema. Y esa será la segunda sede, porque ya el Medellín tiene tres. La sede Llano Grande tendrá esa en Ditaires, ahí en el Club Pilsen, y tendrá la posibilidad de utilizar la Universidad de Medellín. Tres lugares. Muy bien. A falta de uno son tres. Hincha poderoso, ¿quieres ganarte una camioneta CX-30 Gran Turismo híbrida modelo 2023 en las estaciones de servicio Éxito? Redime 500 puntos Colombia en nuestras estaciones de servicio al momento de tanquear con dos sorteos para este año. Son dos. Los puntos redimidos en noviembre se sortearán el 17 de diciembre de 2022. Y los puntos redimidos en diciembre, el sorteo será el 14 de enero del 2023. Estaciones de servicio Éxito. Muy bien, continúe. Ahora en City Moda Junín con Colombia, segundo piso, rebajamos los precios con nueva administración, ropa para toda la familia y para todo el hogar. Promociones para todas las festividades del año, City Moda, donde más barato y no le puedes encontrar. Te esperamos calidad y precios bajos. Está pensando en surtir su depósito de ferretería con materiales de la mejor calidad y los mejores precios. Registras en Construcastor. Ventas al por mayor y al detal. Calle 48, número 5559. Pichincha, diagonal a la policía de la Candelaria. El teléfono 512-9328. Construcastor. Su mejor proveedor. Buenas noches. No, buenas noches, no, hombre. Buenas noticias, pero no voy a leer. La de baños turcos y servicio. Todo en turcos, saunas y jacuzzis. Fabricación, reparación y mantenimiento. Estamos media cuadra arriba. El Éxito de Itagüí. Y el teléfono, don Iván, de Baños Turcos y Servicios. El 444-8287. 444-8287. Baños Turcos y Servicios. Oigan, tira, aquí está Arracacha. ¿Cómo le paré yo aquí? Yo aquí buscando el teléfono, años trucos y servicios, y el dedo en berriondado haciéndole eso, no desmuteaba ni nada. Ya. ¿Cómo le parece? Pero pues? No, no. Aquí, primera plana. Aquí siempre hay quien haga la segunda. ¿Qué pasó, mío? Arracacho, ¿y qué más? Y el otro señor, prueba. ¿Quién es? Y Habichuelo. No, ese no es Habichuelo, no le diga eso que lo ofende. Aquí hay Arracacho y Habichuelo. Ah, ya había la Habichuela. Turboman. Ah, pues el otro que se fue, el narizoncito que acabó. ¡Ave María, vos! ¡Ay, Zuli Yepes! Asesoría Tributaria, Contable y Administrativa. Lo asesoramos en la realización de su declaración de renta personal natural y jurídica. Comunícate con nosotros en el WhatsApp 320-644-3361. Faisuli Yepes te asesora. Oiga, voy a hacer un ejercicio. A ver, un, voy dos, tres, cuatro, voy sube, a hacer un baja. Ejercicio con ustedes. Sí. Yo voy diciendo cuál es. ¿Esto qué es? Manivelo. A ver, me voy indicando aquí a mi muchacho. No, eso no. Este sí, falta esta. Esta. No, esta no. Estas dos. Que eso al aire muy. Esta. Es el radio. Y ya. Este es radio. Ahí está. Una, dos, es el radio. Ahí está. 8, 9, 10. Bueno. Son 11 en total. Sí, ya mío, tranquilo. No, bueno. Pregunta. Pregunta. Así es, ¿se acuerda de ese personajillo? Sí, claro. Bueno. Iván, pues usted saldría con la misma nómina que salió frente a Águilas, obviamente metiendo a Pons por Monsalve. Iván, usted saldría con la misma. Nómina. O dime. Sale con otra. Con la misma nómina. No, siempre. Siempre salgo con la misma, hombre. Mire, muchachos, no, yo haría una variante, Marco. Yo haría una variante y es sobre la zona derecha. Y obviamente tengo que reconocer que Juan Guillermo Arboleda es un hombre que ha venido actuando bien, pero pues, en virtud de la necesidad, Marco, yo bajaría ahí a Monroy y mandaría a Pardo en zona delantera. Obviamente más Pons. De resto, el equipo tiene que ser igual. No, pero seré de cambio porque tiene 5 amarillas Arboleda, no juega Jordi. Porque está acumulado, Iván, descártelo de una vez. Ah, bueno, entonces seguramente va a ser, sí, seguramente. Muy bien, usted Gualtiño, aparte del de Arboleda y el de Monsalve por Pons. Ah, que sí, Monroy a la derecha, reemplazando a Arboleda, y que vuelva Luciano, que le hizo demasiada falta a Medellín. Porque María. Luciano, mire, en este momento Luciano Pons pasó de ser el goleador del semestre pasado de Medellín, hacer el juego sucio que llamamos, como lo que hacía Caicedo para el señor Cano en semestres anteriores. Muy bien. ¿Usted qué dice? Sí, que Luciano pasó de ser
hombre, no es viendo otra. Este mantiene desconcentrado, hombre. No, está espallaseando. Le estoy haciendo una pregunta, no, hombre. Los cambios ¿qué cambiaría? Marco, los cambios son evidentes. No puede estar el lateral por derecha, lo tiene que hacer Jordi Monroy. Es el sustituto natural. El propio David González lo dijo en la rueda de prensa ayer, donde estuvimos la gente del Rojo Vivo, Sebastián y yo. Entonces, simplemente Jordi Monroy en ese puesto. Al estar Jordi Monroy, pues se le reduce la posibilidad de que tenga competencia en el puesto de extremo por derecha a Felipe Pardo. Y con mayor razón, tendría que ser el titular. Entonces, estaría ahí Felipe Pardo. Y el regreso de Luciano Pons, pues se cae de obvio por, oiga, por todas las necesidades. Entonces, simplemente... Se fue hasta Sabaneta a hacer la UPA, volverse para venir al éxito de Colombia. Bueno, pero no, es eso. La nómina, le doy la nómina completa. Está llegando la reina del Quindío en Caldas ya. Es más, le doy la nómina completa si quiere. No, no, tranquilo, que ya la tenemos confianza. ¡Johnson! ¡Johnson! Julián Johnson, ¿se fue? Hola, Marco, antes de que venga Julián, yo quiero señalar una cosa, pues, aclaratoria en torno al pensamiento de este servidor. Todos sabemos que Pardo está en deuda con Deportivo Independiente Medellín, porque de verdad que de Pardo esperábamos más, pero tampoco podemos desconocer que él, en los últimos partiditos, que ha actuado, ha demostrado un poquitito de ese picante que lo hizo importante en el equipo del pueblo hace algunos años. Entonces, si él se concientiza de que en estas finales hay que dar más de lo normal, yo creo que Pardo puede ser muy útil, Marco. Pero ¿sabe una cosa de Felipe Pardo? Felipe Pardo, hoy por hoy, y hay que entenderlo, ya no es el mismo jugador. No importa, tiene 32 años, Aristi. Pero no es por la edad. No, tiene 32 años, cambió su que no es el mismo. Cambió la forma de jugar. Su paso por Europa le quitó la característica, se la cambió de ser tan desbordador como era antes. ¿Cómo que no, Marco? Mira el juego de Felipe Pardo y eso se cae de obvio. Pero porque él quiere interiorizar, pero él todavía por tiene eso la, cambió su forma de jugar. Y porque cuando busca el duelo, cuando él busca el duelo y la tira larga, gana. Por algo era. Lo que pasa es que... Él cambió su forma de jugar. Pero sabe que si no le está dando resultado en Colombia, va a tener que volver a lo que era. ¿Qué hubo, Johnson? No, rápidamente, Marco, no, es que... Variante por obligación, tiene que estar Jordi Monroy y tiene que regresar Luciano Pons por Monsalve. La nómina no debe cambiar para ese partido del martes. Y ahora nuestro compañero Juan Carlos Aristizábal, ¿sabe quién me hace acordar? Alex Comas, cuando debutó en el Medellín, se mantenía adelantado. Sí, está explote. Yo voy a hacer una nómina pringamosera, cáigame encima, yo voy a soportar. ¿Pringamoser? Pero voy a hacer una nómina pringamoseration. Bueno, a ver cómo haría. Marmolejo. Bueno, eso es lo natural. Moreno Méndez Cadavid. Moreno Méndez Cadavid. La mía, no la del técnico, la que a mí me gustaría. Moreno Méndez Cadavid. Sí. Y por el otro lado. ¿Qué pasa? O sea, jugar con un 3. Sí. Ah, sí, muy... ¿Cómo va? Pues lleva Moreno de lateral derecho. Pringamos. Sí, él es capaz. No, 3 y una 4. Ahí van 4. Jordi Julián. Como extremos. Al ataque. Sí. Adelantados. Río Negro no va a tener a Salazar, que es un jugador rápido. Sí, entonces, sí. Son 6. Me faltan 5, ¿cierto? Arregui Ricaute. Por el medio. Vladimir Ponce y Cambito. Abro las bandas. Lo que voy a hacer, abro las bandas con los dos laterales tirados al ataque. Con Jordi Julián, que Vladimir tiene suelto, libre, que se mueva con libertad por todo el frente de ataque, y tengo los dos nueves. ¿A quién garrote usted? El damnificado es que Felipe Pardo. Pardo. Pero yo haría el 3, pero con Monroy. Pardo, porque no tiene el mismo retorno. Con Monroy, con Julián al ataque, abiertos, abrir la cancha con los dos laterales, pero que no arranquen desde atrás, que arranquen en una posición de más, o sea, que hacer un 3-4 por la mitad Ricaute y Arregui, y que Arregui se suelte un poco más, pero, y que esas bandas estén tapadas. Vladimir suelto en esa, adelante de esa línea de 4, que se mueva con plena libertad, y en punta Pons y Cambindo. Por si, mire, mi querido Marco, al excluir a Pardo y al ingresar un zaguero central, usted, si lo va a mirar así a ojo de buen cubero y no con tanto análisis,
bueno, no de buen cubero, no, de pronto hasta en forma un poquitito miope, más bien. Usted diría, y sé que muchos hinchas podrían pensar en eso, partamos de un principio, esa es una nómina loca, que bueno, no loca, no, una nómina que usted le da por decir, que yo, a lo mejor yo no creo que David la vaya a implementar, pero si eso se diera, cualquiera que pensara simplemente en el tema nominal diría, pero bueno, ¿cómo vas a sacar un delantero y vas a meter un defensa si lo que tenés que buscar es por lo menos sacar el partido adelante y eso se logra con jugadores de mitad de terreno hacia arriba? Eso es una visión miope, porque si analizamos el tema desde el asunto eminentemente táctico y estratégico, ya usted lo acaba de decir, es que se va a trabajar con tres, seguramente cuando el equipo esté avanzando, cuando el equipo esté atacando, y va a tener laterales avanzados, sobre derecha Monroy, sobre izquierda el señor Julián Gómez, entre otras cosas. Julián es otro que se tiene que pellizcar, pues ya ha recibido demasiadas oportunidades y algo bueno tiene que hacer en estos partidos para que por lo menos ponga a dudar a los directivos y al técnico, a ver si le hacen contrato para la próxima temporada. Entonces, desde el aspecto estratégico, Medellín tendría tres en el fondo, si se diera ese evento que usted está proponiendo, mandando los laterales avanzados para que sobre las bandas trabajen ellos e interioricen más jugadores como el propio Vladimir, el propio, incluso hasta Andrés Ricaurte podría pasar unos metros más adelante, porque cuando el equipo contrario esté atacando, pues tiene la posibilidad de ser denso, porque al fin y al cabo hay un hombre más en defensa. Hay un hombre más, entonces seguían cinco defendiendo, más Arregui seis, y yo creo que Ricardo te podría jugar unos metricos más adelante, no olvidándose las obligaciones defensivas, pero sí por lo menos no preocupándose demasiado. Eso sería importante, pero yo no creo, en el fondo, mi querido Marco, que por ahí lo vaya a ensayar, y más en un juego donde existe una necesidad que enmarca un gran grado de urgencia, y es la victoria, porque eso de todas maneras, si no se trabaja en la semana, no dejaría de ser algo que por ahí resulte una moneda puesta al aire y el técnico no sabría si le sale o no le sale. Eso se daría en el supuesto de que se trabajara obviamente varias semanas antes para que el técnico pudiera tener esa serie de argumentos tácticos. Iván, pero David González lo trabaja. Sí. Y trabaja con tres por momentos en los partidos y en los entrenamientos. Sí. Y ojo, es que Jordi ha sido extremo. Y eso no es que no conozca la posición. Claro. Julián Gómez, necesitamos una persona de velocidad sobre banda. Y también ha sido siempre extremo. Hemos dicho que este equipo necesita ampliar las bandas para poder hacerle daño a un equipo como Renego, que se va a ensayar, se va a encerrar. Si Vladimir no abre banda, si Pardo, como dice Aristi, ya está interiorizando más, me parece que los dos no nos van a dar ese resultado. Porque pienso yo, casi que Medellín se podía caer en un 3-1 fijo con los tres más Arregui y suelta el equipo a jugar sin desorden. Porque Águila no creo que deje cinco delanteros. Venga, le digo una cosa. En estos partidos, déjame pues, hombre. Vamos a hacer con este, le damos unas goticas de cuaidea, a ver si le baja la ansiedad. Entonces, lo que yo le digo, ¿cómo se llama eso? Valeriana. Ah, bueno. Iván, ¿por qué? Porque yo creo que en este partido hay que arriesgar de entrada. Y arriesgar de entrada es como cuando usted, cuando los que hemos jugado fútbol dice, bueno papito, necesitamos ganar este partido, marca individual y sobra uno. Y si atacan dos y sobra el tercero. ¿Sí o no? Dos al hombre y sobra. Y aquí tres contra uno no se pueden hacer gol. Y ahí me parece que Medellín tiene que arriesgar. Y por eso yo digo, suelte a Julián al ataque, la mitad hacia adelante. Presione a Águilas en su propio terreno. Oblíguelo a jugar largo y a que pierda la pelota. Lo que hizo Medellín por momentos en Río Negro en el remate del partido, que equivocó las vías porque pues terminó jugando un pelotazo, incluso equivocando las vías, Arregui tuvo el empate muy claro, lastimosamente paró mal la pelota, ¿se acuerdan? Aquella pelota que cabecea Cambindo, uh-huh, donde le pegué de primera ese gol. A mí me parece que hay que hacerlo y darle esa libertad a Vladimir Hernández, que juegue suelto, libre, que se junte con Ricaute por la mitad, que vaya y se junte por derecha con Jordi, o que vaya a la izquierda. Es más, casi que yo haría un 3-1-4 en lo que yo planteo, un 3-1 con los tres del fondo más Arregui, un 4 un poquito más adelante abierto de derecha a izquierda con Jordi, Vladimir, Ricaute y Julián, y en punta los dos puntas. ¿Para qué? Para ahogar al equipo de Río Negro en salida. ¡Ah! ¿Sabe? ¡Ojo! ¡Ah! Iván, hicimos el gol que es un potosí para el Medellín. Reacomodo la figura, no tengo problema. Puedo meter los cuatro del fondo y subir a Méndez.
hacer el doble cinco con Arregui y soltar un poco más a Ricaute. Pero yo creo que si ya sabemos que a Medellín le cuesta abrir las bandas, hay que tratar de hacer algo con los laterales, que son los más rápidos que tiene Medellín para ir al ataque. Mire, le vengo a decir esto que le iba a decir más. Ya no como opinión, que usted, como opinión es muy válido lo que usted dice y lo que expresa Iván, sino interpretando palabras del entrenador que dijo ayer en la rueda de prensa. Interpretando palabras. Él dijo, hemos trabajado, palabra más, palabra menos, hemos trabajado situaciones en que de pronto el partido esté complicado para hacer cosas distintas y que no terminemos haciendo lo que hemos hecho en partidos anteriores, que se vuelve muy obvio, que es subir a los centrales, a uno de los dos o a los dos centrales, a sumar gente arriba, grandotes, más los dos centroatacantes y tirar el balón arriba, a ver qué nos encontramos por la divina providencia, sino hacer cosas más planeadas, por eso está más diseñadas. Entonces venga, le digo. El técnico de la calle, ¿lo usted? La interpretación es jugar con el 3. La interpretación es esa, que cosas distintas se han entrenado. Y pienso yo que lo de un 3, lo de colocar esos laterales ya como extremos y más tirados al ataque que incluso defendiendo, todo eso pienso yo que el Medellín lo ha entrenado. Lo que no creo es que Iván le arranque, porque lo dijo el técnico, que son trabajos pensados en si el partido se complica. Por eso, pero usted no cree para que el partido arranque arranca complicado, qué pena. No con para el... hacerlo de arranque. Y usted que yo apoyo ahí González a muerte, pero me parece que el decir que si el partido se complica, no es que el partido va a arrancar complicado de entrada porque Medellín lo tiene que ganar. Entonces, ¿cómo así? Pierdo 45 minutos. Pero primero le apuesta. Pierdo 45 minutos. Me quedan solo 45 y ahí sí hago el revulsivo porque no, perdimos un tiempo, Iván. Si él está convencido, Marco, de que esa es la fórmula, es que... tiene que cambiar. Es que el asunto es muy simple, el equipo arranca bajo presión, el tema es que, y en esto quiero ser claro, el técnico David González tendrá que saber manejar, lo primero, tendrá que saber manejar esa presión, es decir, a los muchachos, bueno, no vamos a pensar tanto en que tenemos que ganar, y más allá de que sea una realidad tangible, más allá de que es cierto, de que tenemos que ganar, el equipo no puede, porque es que uno no puede tirarse cargas encima, porque al fin y al cabo se le puede hacer más pesado el partido. Entonces, es simplemente que el técnico le venda la idea y la sensación, el convencimiento al grupo de que nominalmente tiene mejores jugadores que el equipo de Envigado, de Río Negro, al equipo de Águilas Doradas, y que si apelamos y hacemos uso de esa capacidad individual, podemos, ¿no?, ponerla al servicio del colectivo para poder ganar el partido. Entonces yo creo que un poco, decía Aristi algo que mire Aristi, con respecto a lo que manifestó usted recién, el fútbol de élite hoy no admite improvisaciones, todo lo que se haga en el terreno de juego un domingo o el día del partido es porque ya se preparó, porque si vamos a gestar improvisaciones, lo más seguro es que no nos salga. Si es lo más seguro cuando uno improvisa, y no solamente aplica para el fútbol, aplica para la vida en general, y si se le da es una ayuda del Todopoderoso, pero no porque usted realmente lo haya preparado. Entonces uno no puede dejar al albur, no puede dejar a la suerte las situaciones que plantea en un partido de fútbol. Ahora, Marco estaba hablando sobre algo que yo creo que en los barrios, en el fútbol de barrio y en el fútbol de aficionados sí que lo hacía uno. Cuando tenía una necesidad de ganar decía, viejo, vamos a tirar para adelante. Si ese equipo nos ataca con dos, dejemos tres atrás. Uno coge al uno, el otro coge al otro y otro sobra para hacer relevos. ¿Se acuerda que eso planteábamos? Y si eran tres los que dejaba el equipo contrario, nos quedábamos cuatro. Entonces, claro que en el Medellín hoy... dependiendo de todo lo que ha sido la evolución en el fútbol, yo no creo que David, si en un momento determinado el equipo de Águilas Doradas planteara un partido defensivo dejando X cantidad de jugadores en zona delantera, se vaya a poner a hacer marcaciones individuales, porque es que cuando uno hace marcaciones individuales, el rival te maneja los espacios. Vos marcas individualmente a un equipo, entonces para donde se va el delantero te vas vos detrás de él. ¿Eso qué es? El rival te está manejando los espacios. Más bien, lo que hay que hacer es una zona presionante. Si el jugador va a sector derecho, pues que lo tome el hombre que yo tengo sobre derecha. Si va a izquierda, que lo tome presionante, repito, presionante. Una zona bien asfixiante, lo tomas sobre zona izquierda. Entonces, es simplemente eso. Ahora, nosotros aquí estamos planteando, Marco, todo esto, compañeros y oyentes,
Y créanme que este escenario que nosotros estamos aquí planteando a nivel simplemente de retórica, a nivel de narrativa, eso lo debe estar haciendo el técnico David González, porque sabe que desde el aspecto estratégico tendrá que ser muy zorro, tendrá que ser muy precavido y muy inteligente para ganar el partido a un técnico que, como Leonel, es más ducho que el propio David. Por eso Iván, pero voy por eso, porque nosotros estamos aquí en el previo para analizar y para plantear posibilidades según nosotros pensemos. Sí, porque no, el periodismo se volvería un tema de que el técnico es el que tiene la razón. Uno hace hipótesis. Yo le decía a Aristi aquí, parar el equipo en la mitad de la cancha, con los extremos bien abiertos, ahogando la salida de Río Negro, con Vladimir y Ricaute por la mitad avanzados. Y oye, usted sabe que Río Negro va a dejar a Marco Pérez. Claro. Y ahí tiene tres para Marco Pérez. Y si deja dos, entonces mano a mano y uno sobra. Y uno sobrando. O sea, tres contra dos, tiene que ganar el que tiene tres. Y si no, hago la faltica, ¿cierto? Empezando el partido. Pero si dejamos que mire. Dos que hagan duelo y un barredor. El Che decía que el que se quema con leche de una vaca y llora. Si con Bucaramanga, si con Jaguares, si con Pasto. Medellín sufrió porque se le encerraron y Río Negro se va a encerrar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que nosotros tenemos que entrar a cambiar. O sea, usted lo que está diciendo, sorprender a Leonel. Hay que sorprender a Leonel. Usted lo que está diciendo, Marco, Leonel, es lo más fácil decir. A Medellín lo están leyendo fácil. Pardo, Vladimir. Usted lo que está diciendo. No, papi, tengo que buscar. Si juega, pero Aristi, si juega con los mismos jugadores, vamos a sufrir igual que siempre. Estoy diciendo que los mismos jugadores, no, nosotros no tenemos trabajo de banda. No tenemos trabajo de banda con Pardo y Vladimir que sean que abran la cancha. Pardo va y interioriza. Y Vladimir también. Vladimir también. Estoy diciendo, para poder abrir la cancha, necesitamos hombres que sean profundos como Jordi, como Julián. Sí, Julián se equivoca en el último pase, pero necesitamos que vaya y tire centro. Dentro de las posibilidades que se pueden hablar, Marco. Termino, Aristi, no, pero yo le complemento. No, pero déjeme terminar y usted me complete, porque es que siempre te metes en todo, hermano. Pero termine. Yo termino y le doy la palabra y lo escucho. Pero si Medellín no presiona esa salida de Río Negro en campo alto y los asfixia y los obliga a jugar largo para recuperar la pelota, ese equipo, porque mire, no es lo mismo jugar con tres en el fondo que con cuatro, porque los laterales de entrada van a tener que jugar más replegados. Sí, es normal. Entonces, si vos jugás con los laterales, lo que hizo Víctor Luna en su momento, lo que llegó a hacer en su momento Juan José Peláez en un 3. Pero normalmente cuando juegan eso, le piden a sus extremos que se retrasen tanto, prácticamente a la misma altura de los defensas, para que queden 5. Depende del equipo. En ese caso, usted diría que no le pidan eso. ¿Qué le pasó, parcero? Usted diría que no le pidan eso. Ah, verdad que señor Pedra. Qué elegancia este hombre. Entonces, ¿qué, parcero? No, siéntese ahí, tranquilo. Oiga, entonces lo que yo les quiero decir, porque llegó el papi para entregarnos las camisetas de... Sí. Oiga, me regañó. Qué belleza. Me regañó que porque no había dicho que las camisetas las había donado Nostalgia Video Bar en Sabaneta. Ahorita lo mostramos, papi. Entonces estábamos aquí hablando, papi, para que se meta el tema y al parcero, bienvenido. Es que, parce, si Medellín juega lo mismo, nos vamos a volver a enredar como nos hemos enredado. A no ser que orden en los cuatro del fondo, o sea, Pardo y Vladimir interioricen un poquito y que salga. Pero si me lleva con tres en el fondo, que lo puede hacer Méndez, Moreno y Cadavid, y soltás casi de la mitad hacia adelante a los laterales a Jordi, porque Arboleda no puede jugar, y soltás a Julián por el otro lado, y a Ricaute lo subís un poco más con Vladimir y los dos puntas, tenemos que buscar algo distinto. Eso le iba a decir Marco. Se nos están encerrando y no encontramos. ¿Por qué? Porque los laterales de Medellín, los laterales no van al ataque. Y Pardo, en vez de desbordar, interioriza. Lo mismo que Vladimir. Entonces yo digo, en ese esquema de los dos, de los tres en el fondo, no son cinco, son tres, porque los otros dos tienen que ir a atacar. Vladimir juegue libre, juegue vaya a derecha. Pero usted también dio una clave, Marco. Es el mejor socio de todos hoy. En un partido, pero usted también dio una clave, Marco, Iván. Marco también dio una clave. Y dijo, ahorita lo acabo de decir, abro comillas, a no ser, cierro comillas, en ese a no ser, y estamos hablando de los trabajos que viene haciendo el Medellín, y que es una semana larga, porque tuvo tiempo de planear muchas cosas, no podría estar ocurriendo que con los mismos jugadores el técnico esté diseñando una forma de jugar distinta. Sí, yo le hago una pregunta. Con los mismos jugadores. ¿Qué jugadores va a abrir la cancha? ¿Con Vladimir y Pardo?
Ellos no abren. Mire, mire. Le pide, ellos jugadores muy buenos, pero interior. Le pide gran salida a los que están de lateral. Entonces, le pide gran salida a Julián y a Jordi. Ok. Y tiene que recorrer un camino más largo. Entonces, si vas a jugar con esos extremos, que son los laterales, pone tres en el fondo y ponelo más adelante para que ataquen las bandas todo el partido. Ahora, si Medellín logra un gol rápido, Iván, si Medellín logra un gol rápido, puede mandar a Méndez al lado de Arregui y volver a acomodar el 4 atrás y no pasa nada. ¿Sí o no? Porque es que hay que analizar. Pero Iván, ya voy con usted porque sigo vendiendo aquí con Esteban y ya seguimos. Oiga, Nostalgia Video Bar y el Pavi nos están regalando unas camisetas que ahorita les vamos a mostrar. Ya llegó el Pavi, ya vamos a hablar con él, así que hágale pues. Centro de alisado, peluquería y barbería Glatten, todo en cuidado capilar, cuenta con un producto estrella, alisado fotónico y ultrasonido con plasma capilar. Visítanos en Envigado, calle 35 Sur, 4328, teléfono y WhatsApp 320-701-7253. Reparación y mantenimiento de neveras, lavadoras, congeladores, enfriadores y cavas. Atendemos las marcas Mabe, ACEP, centrales Samsung, Whirlpool, LG, Electrolux y General Electric. Héctor Sánchez, técnico y gerente. Estamos en carrera 53, número 34-82, barrio Indo-American, Itagüí. Teléfono 604-374-3277 o al WhatsApp 312-266-3800. Oiga, estaban en... estamos viendo la repetición de Polonia-Chile. En un partido de emisora ganó Polonia 1-0. Y resulta... ¿Va a contar usted el chismecito? Sí, claro, está bueno. Como que apenas terminaron el partido, los polacos se fueron en el avión hacia Qatar con dos F-16 a los lados. Ustedes supieron que el fin de semana cayó unas bombitas ahí, esas que... bueno, lo destruyó Ucrania y cayó en Polonia. Eso sí va a armar la Tercera Guerra Mundial. Porque como Polonia sí está en la OTAN, y eso sí va a volver. Entonces, bueno, aclararon el tema y se paró, pero... Igual viajaron con sus dos F-16 al lado del avión de la selección porque tenían susto. Sí, más sabe, ¿no? Uno como jugador y mirando para atrás y de par de aviones hay artilla, uno que dice, hermano, ¿yo para dónde voy? No, no, pero no fue Qatar, fue Polonia por cubrir el avión del equipo. Usted con esa par de belleza atrás. Ah, sí, es que Polonia, recordemos que Polonia está al lado de Ucrania y es en ese conflicto con Rusia. En Ucrania, cuando en los partidos de fútbol, cuando van a correr un tiro de esquina, espere que caiga esa bomba. No, me guantillo, se hace. Hágale a ver. Servicio de peluquería Somos Nixi, servicio de clorimetría, corte, cepillado y mucho más. Trabajamos a domicilio. Síguenos en Instagram como @somosnixi. WhatsApp 318-342-0651. La clase y distinción de tu cabello la consigues con Somos Nisi. Almacén y taller Balcanes, los expertos en radiadores, fabricación, reparación y venta de toda clase de radiadores. Estamos en la Avenida Oriental 3978, servicio a domicilio en el 604-557-8563. Almacén y taller Balcanes, los expertos en radiadores. Asados y asados, picadas desde 60.000 con solomo, chicharrón, costilla, barbecue, chorizo, morcilla, maduritos y papas a la francesa, además mixos desde 23.000 pesos. Asados y asados, ubicado en la carrera 84-32-25. Atendemos todo tipo de eventos. Visítanos en Instagram como Asados y Asados, domicilios 311-888-9434. Marco, hablamos de asados y asados y ahí mismo... Estaba jugando, eso fue hace ya casi 2 años y medio. ¿Y no había vuelto a jugar? No, porque estaba jugando Parque España, ¿o qué? Y se activó la pandemia. Entonces tocó parar. Claro. Cuando volví se retrasó todo ahí mismo. Otra vez que general, que entonces hasta que ya hace 20 días me operaron. Cuatro. Una pérdida grave, porque este hemos jugado bastante bien. ¿Usted qué haría el partido con Águilas? Además, aquí venimos discutiendo el tema. Yo juguemos con tres. Con Águilas. Cuando juguemos con tres, íbamos con los laterales para la. No, yo iba a la jura de una línea de tres y hágale para arriba. Sí. Es que necesitamos ganar, es la única posibilidad que tenemos. Es que es la única. Y es meterle la presión a Águilas, porque yo también decía, si Medellín le gana a Águilas. Imposible. Nada, y Medellín le gana a la América. Ojo, la última fecha, si gana Águila Pasto, es en Cali con América y Medellín también. O sea. Tiene que ir a sacar resultado Águilas. Tiene que ser, si Medellín gana a Águilas, tiene que ser 4 de 6 Águilas para depender de su resultado. Ya métele presión al equipo como Águilas, que no está acostumbrado. Ah, pero es que ese equipo, digamos que va y juega la final. El que juegue contra ellos va a llevar la ventaja. ¡Qué camisetas, hombre, por Dios! Sí, claro. No, por eso. Pero yo no creo que América se la vaya a abrir de pato. Usted sabe cómo es.
Por eso, eso estamos. Sí, pero jugamos muy mal y perdimos bien. Ah, no hay XL. Pero no, Ariste, hay que hacerle una carpa de circo. Yo no sé cómo van a hacer para rifar eso. No, ya, vamos, tenemos varias ideas. Una es, ya en las redes sociales la gente está inscribiendo. Ahí hay 5 para hombre y 5 para dama. Ah, ¿son 10? Son 10. Ah, yo pensé que eran 6. Beethoven me las llevó, creo que el martes, miércoles, me las llevó. Ve una, pam, pam, bien empecé. Son 10 entonces, 5 para hombre y 5 para dama. Ariste está mostrando de qué modelo tan feo nos conseguimos. ¿Qué motivo les pusiste, no, Pavi? Con el saludo cordial, ¿qué motivo les pusiste? No, de todo, distintos. Iván, vea, eso tiene... Con frases, con dibujos, hay de todo. Y tiene el loguito del Rojo Vivo, el coso del Pavi. Muy bacano, quedaron muy lindas. Bueno, muchachos, sí, yo estoy de acuerdo con el Pavi, Iván. Medellín tiene que salir, eso como cuando vuelvo e insisto, yo sé que es fútbol profesional, pero en el barrio cuando uno necesita ganar, ¿qué dice? No, papito, toda. Línea de tres, sale. Si hay dos delanteros, de que coja usted y yo sobro, y de a muerte y dele. Vea, Marco, a veces hay que jugar, vea, Marco, así. Vea, Marco, eso es muy claro, Marco, pero venga, yo les quiero decir una cosa. Cuando se habla de que hay que atacar los costados, siempre se piensa que los costados se atacan desde la propia lateral. En mi defensa. Entonces, cuando uno dice, cuando alguien, es un pensamiento generalizado, que creo es un poco equivocado, y yo quiero aclararlo aquí, y qué bueno que se presenta la oportunidad, porque nosotros también tenemos que ser didácticos en este tema del fútbol. Mire, usted va a atacar sobre los costados, entonces generalmente los técnicos dicen, bueno, me van a atacar sobre los costados porque me van a sacar el lateral desde el fondo. Esa es la única manera que me va a atacar por los costados. Y me sacan al que está sobre derecha, ceñido por la raya, saliendo desde su propia zona defensiva y trabajando la zona superior, es decir, la zona defensiva del equipo rival, por derecha y por izquierda. Pero resulta, señores, que atacar por los costados no siempre es iniciar por el costado. Cuando usted tiene jugadores que a los carriles internos, Medellín, ¿a quién tiene sobre internos? Tiene a Regui y tiene al señor Ricaurte. Y esos jugadores saben salir por la mitad, pero en un momento determinado pueden conectar en pelotazos juiciosos, criteriosos, a los que están avanzando sobre los laterales. Esa arma incluso es todavía más importante. Entonces, significa eso, que no necesariamente cuando usted habla de bandas, la banda se trabaja desde su propio sector defensivo, que es la concepción equivocada que tienen algunos personajes del fútbol. Es que la banda también se trabaja iniciando por carriles internos y terminando por carriles externos. Y esa es otra arma que seguramente Medellín tiene con qué ofender. Le repito, es que tiene a Regui, que pelotea bien, tiene a Ricaurte, que también tiene una gran precisión, y de pronto por ahí sí, pues nada, Daniel Torres igual sabe trabajar muy bien. Y entonces, mire que Medellín tiene una serie de alternativas. Ahora, en la rueda de prensa que sirvió el técnico, fue ayer Aristi, ¿no? O el miércoles, resulta que uno de los periodistas le preguntó, curiosamente le dice, bueno, si el equipo de Águila se te para y te complica las cosas, como lo hicieron varios equipos aquí en el estadio Atanasio Girardot, ¿qué es lo que usted va a hacer? O sea, él pretendía que David le desnudara las intenciones. David le dijo, no, pues yo no puedo venir aquí a contar qué es lo que va a hacer porque yo a Leonel no le puedo entregar las armas, ¿no? Lo que quiso decir con ello David es que evidentemente ha trabajado varias alternativas. La concepción futbolística de Independiente de Medellín hoy para enfrentar a Águilas la próxima semana tiene seguramente variables interesantes que simplemente esperamos que el señor David González y los muchachos expongan en el terreno de juego en un partido que evidentemente necesitamos ganar. Muy bien, señor. Bueno, aquí estábamos hablando que así como en Río Negro aguantábamos tanto, en el Atanasio no podemos, ya tenemos eso. Es el hoy o nunca. Dijo, lo que llama a los pelados y el sayayinazo hay que dárselo. Dijo David González Marco que se sueña jugando este partido en un escenario distinto al Alberto Grisales, porque suena como disculpa, pero también puede ser factores que en alguna manera pueden influir. Pero el tema, dice él, del clima, del tamaño de la cancha. Sí, la cancha en Río Negro es pequeña. Del estado de la cancha, que es fangosita, que es dificultosa. Sí, pero venga, vamos a analizar. En otro escenario. Ahora, qué pena devolvernos a Aristi, pero Río Negro llegó el gol, que fue un golazo. Sí. Y yo creo que ahí faltó o que quebrara cada vida en ese momento. Porque Lacho se jugó la vida, pero es que es muy chiquito, no llegó. Y otra que sacó Marmolejo, una voladora impresionante. De resto, Águilas tampoco es que haya llegado y hayamos dicho nos van a golear.
El problema fue que Medellín no generó. Es que ese es el gran problema. ¿Cuántas tuvo Medellín para empatar? La que le quedó a Regui, que era gol. Lastimosamente la paró mal. Y el penal que para mí sigue siendo penal. Era penal. Pero la de Regui, que cabecea a Cambín, donde le pegue primera es gol. Chao. La quiso parar y se le fue larga. Pero ya perdimos. Se toman la realidad. Es el problema. Listo. Son dos partidos en ese estadio. La cancha, contra el mismo rival. La cancha fangosa, horrible. Goles recibidos. Y los dos se han jugado muy mal. Este año con Río Negro ya. Sí. Ningún gol anotado. Y vamos a ser honestos. ¿Cuándo hemos ido a Río Negro y jugado bien? Cualquier equipo. Nunca. El único partido que jugó bien en techo fue el último de Comesaña en el semestre pasado, que metimos 5. Pero le voy a decir, siempre que vamos a Río Negro en Copa o en Liga nos pegan, o por lo menos empatamos a cagando jugando muy mal. Para que seamos honestos, la cancha de Medellín le cae mal. Pero algún día tiene que cambiar eso. Antes que porque era sintética, ahora que porque es grama natural. Y yo entiendo a David, la cancha es muy pequeña. Y obviamente la presión se le facilitó a Río Negro, pero también nosotros le facilitamos porque empezamos a jugar, faltaban 35 minutos, empezamos a tirar un pelotazo, y no nos daba resultado, porque ese día Cambindo no cabeció nada. Y ahí nos dimos cuenta que un hombre como Pons, que va y pelea así y deja falta. El rebote, hace mucha falta. El que desgasta toda esa defensa. Exacto. Pero bueno, estamos todavía vivos. O sea, Medellín gana el martes y queda más vivo que nunca, tranquilo. Pero quedan 9 puntos y... Y Águila no va a ganar todo. Y yo vuelvo y lo que vengo diciendo esta semana, la presión si Medellín le gana a Águila se la va a pasar. O sea, Medellín también tiene. Pero Águilas. Un equipo tan joven como Águilas tiene que jugar con Pasto. Y Medellín puede terminar líder del grupo al sábado. Porque esperemos, si pierde Águila y gana a Medellín, ¿qué ocurre? Ganando los dos partidos. Pero sí le digo, Marco, una cosa. Y Medellín ganando los dos de local llega vivo a la última fecha. Así es. Y es con América. Y es en Cali. No es fácil. Además, yo creo que Raúl le dice a Tulio, pilas, sí, pues no, sí, te vas a regalar, pues, no, primo, imposible, pues, que lo hiciera. Pero sí, pues, le digo una cosa, Marco, que si Medellín hace un gran partido contra Águilas en el Atanasio, le gana, lo supera, toca el balón, tiene muchas llegadas, marca varios goles, va a demostrar de alguna manera 1-0. No, es que es válido, lo que necesitamos es sumar, pero estoy diciendo en esto que voy a decir, si Medellín hace eso que estoy diciendo, pues va a quedar que tiene razón David cuando menciona que la cancha en Río Negro, que no sé qué, y entonces eso va a terminar siendo como el factor determinante para que Medellín perdiera 2 partidos contra el mismo rival y que cambien de escenario y Medellín lo supere claramente. Ojalá ocurra, porque ojalá ganemos sin sufrir, ojalá ocurra, pero eso quedaría demostrado así, de esa manera, Marco. Listo, ahorita hacemos el videito con el Pavi. Bueno, ¿qué más les iba a decir yo? Es que Iván, yo ayer estaba pensando mucho en que el Medellín de principio de temporada era un Medellín muy elaborador, ¿se acuerda? Y que generaba un fútbol exuberante, pero que no conseguía tan buenos resultados, o le duraba por un tiempo, ¿se acuerda? Fútbol asociativo, bonito. Me acuerdo de partido con 11 Caldas, ese baile, y no pudimos ganar. Y empezaron a verse ciertas cosas perjudicadas para el equipo. Porque yo siento que en este momento Medellín tiene que retomar en parte ese camino cuando los equipos se le encierran. ¿Qué detalle, hombre, Sebas? Si Medellín va a seguir jugando, mire, Iván, a ese pelotazo y a pelear, puede que sí. Pero para mí también hay que retomar cosas de ese Medellín de principio de temporada que elaboraba muy bien, que por ahí costaba con un solo 9. Yo no estoy diciendo que sacrifiquemos un 9. Y replegaba bien. Estoy diciendo que el doble 9 puede ser válido, pero de pronto cambiar algo diferente de la mitad hacia adelante. O sea, de pronto que no aparezca un Pardo, pero un Marrugo con Vladimir en el doble 10. Se jugaron 4-2-2-2. Vladimir más centralizado, Marco, con Marrugo y en punta los 2-10 y sacar los laterales. Porque si a veces... Es más, si... O voy a decir otra que me van a caer encima. Si Medellín hoy va a jugar con el 4 en el fondo, ese 2 de recuperación, yo pondría a Daniel Torres por encima de Arregui. ¿Usted está loco? ¿Arregui es el vikingo? Sí, muy jugador. Pero necesitamos manejo de pelota. Y eso lo tiene Daniel Torres. O el mismo Loaiza. Pero Daniel Torres es un hombre que se la pone a jugar clarita. Iván, y venía jugando bien y últimamente no apareció. Entonces, si necesitamos el manejo de pelota, si Río Negro nos la va a prestar, es más útil alguien que la sepa tener, más que sea un guerrero como Arregui. Arregui es uno que recupere y le mete velocidad. Que hay que pensar más. O, ¿por qué no?
pero analizar. Pero usted también está pidiendo que Medellín haga presión, intensidad. Sí, y eso, para mira, presión, intensidad, siempre más arriba que Daniel. Lo acabo de decir, escuchó bien por estar chateando ahí, no para usted, bolas. Usted por un lado pide juego y por el otro lado pide intensidad. ¿Qué tiene? Es que las dos cosas se pueden conjugar, Aristi. Por eso tenemos aquí a Regi. Intenso en el momento de recuperar la pelota, pero en el momento en que usted la tiene, tiene que darle buen trámite. Estoy diciendo que si David no comparte conmigo esa opinión y quiere seguir jugando con el mismo sistema, tiene que meter en la mitad más que a Regi, que es el líder que mete y corre, otro manejador de pelota. Torres o Loaiza, que te jueguen desde ahí, que te ayuden a elaborar. A ver, Marco, lo que sucede es que los equipos de fútbol no pueden ser previsivos. Yo creo que si hay algún mal que va quejando a los equipos, más allá de ciertos estilos que quieran imponer los técnicos, lo que más perjudica a un equipo es que usted no tenga sino una sola arma, que sea un equipo monotemático. Los equipos en el fútbol deben tener varias alternativas, deben tener planes, aparte del plan principal, deben tener planes subyacentes que le brinden la garantía que si el rival por ahí te toma la medida, te toma el pulso, entonces vos tenés algo distinto que hacer, ¿cierto? Repito, más allá de la identidad que te pagan una forma de jugar. Porque cuando usted elabora demasiado, y yo muchas veces he traído a colación esta frase del técnico de Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, él dice que ante la sobreabundancia de posesión de pelota y de manejo de la pelota, existe reacomodo del rival. Entonces, cuando usted toca demasiado y el rival se te está acomodando, porque es que hay equipos que la gente cree que tocar es solamente tirarla para los lados, tirarla para atrás, y uno juega para los lados y para atrás solo cuando el equipo contrario te está reduciendo espacios. ¿Y para qué lo haces? ¿Para qué tocas en tu propio espacio? ¿Para qué tocas en tu propio terreno? Para liberar espacios en zona rival. Entonces, ese es el único objetivo, ¿cierto? Ahora, cuando vos tenés otra alternativa, aparte del juego dinámico, tenés el juego directo, como lo puede tener muchas veces Deportivo Independiente de Medellín, estás cambiando de alternativa. Pero no es llegar a un partido solamente a tocar la pelota, o tampoco es llegar a un partido simplemente a lanzar pelotazos. No. Hay algo que se llama inteligencia de juego. Y el jugador en la cancha es el que tiene que interpretar cabalmente qué es lo que tiene que hacer. Si el rival se te está metiendo allá, viejo, no tires pelotazos. Porque tiras pelotazos a una zona donde hay tres hombres tuyos, pero hay siete del rival. Lo más seguro es que te lo va a ganar el rival. Entonces, empieza a trenzar aquí. Me empieza a ilvanar aquí. ¿Para qué? Para llamar el rival. Para llamar el rival. Para que el rival venga, te trate de quitar la pelota y allá arriba genere espacios. Y ahí sí, cuando genere espacios, establecer la conexión con los delanteros. Entonces, el equipo tiene que saber y el jugador en la cancha tiene que interpretar cuándo tiene que tocar la pelota o cuándo tiene que jugar directo. Cuándo tiene que combinar o cuándo tiene que tirar el pelotazo. Entonces, el equipo obviamente, yo me imagino que ha trabajado eso con David, porque David dio a entender en la rueda de prensa que evidentemente ha trabajado varios planes, y un plan es el juego combinativo, otro plan es el juego directo. Entonces nos imaginamos, ante la pregunta del periodista, cuando él dijo que él no podía revelarle las armas, seguramente me dio a entender, o lo que yo interpreté, que ciertamente se está trabajando todo tipo de sistemas, de tácticas, de estrategias, para poder ganar el partido al equipo Águilas de Río Negro. Muy bien, señor. Vamos a una pausa, John, ¿le parece? Y ya seguimos en Al Rojo Vivo. ¡Ah! Ya vamos. Somos más que un programa de radio. Somos el reflejo de la pasión de un pueblo. Al Rojo Vivo Radio. Hoy voy a contar a mi ciudad. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a Colpensiones? Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236. O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995 y verás que pensionarse sí es posible. 322-7995. Atención constructores, Depósito Barrio Santander tiene para usted lo relacionado con materiales para su construcción, materiales de playa, placa fácil, adobe, hierro. Estamos autorizados para distribuir cemento Cemex, distribuimos a ferreterías, depósitos y todo tipo de obras. Contamos
con un nuevo servicio, cemento premezclado en Mixer. Ojo, si nos cuenta que escuchó la promoción en Al Rojo Vivo, tendrá precios especiales. Aprovechelo. WhatsApp 305-321-6454. Teléfono fijo 604-461-9700. Instagram arroba Depósito Barrio Santander. Facebook arroba Depósito Santander Med. Depósito Barrio Santander, en su presupuesto. En Medellín para usted, Ladio. Ladio en eventos más allá de tus sueños. Sienta lo moderno y diferente en matrimonios, 15 y reuniones sociales. Sienta a Ladio. Ladio en eventos, una realidad. Venga Ladio, venga a la calle 32F75C145 o hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Ladio en eventos más allá de tus sueños. En Medellín volvieron las grandes obras. Metrocable Picacho, el metro de la 80. Reconstruimos Hidroituango y el Parque Biblioteca España. Además, mejoramos y reparamos escenarios deportivos y educativos. Ahora la inversión sí se ve. 1000 obras por Medellín. La Alcaldía de Medellín está cumpliendo. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de Colchones Adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo. De venta en todos los almacenes Hogar y Moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. Buenas noticias para Medellín. Por las calles y barrios de la ciudad ya operan 42 nuevos vehículos a gas natural para la recolección de basuras. Nuestra tacita de plata, más sostenible, más limpia. Dale rojo, dale medallo, campeón. Al Rojo Vivo Radio. ¡Sintonízate! ¡Dale medallo, campeón! Una 16. Bueno. Se está moviendo mucho porque la gente le pregunta a uno también que el cotarro futbolístico, ¿cómo se está moviendo? Porque hay equipos que se vienen armando ya, ¿no? Lo único que yo conozco, no sé muchachos si ustedes tienen más información, ustedes también que son ratones de biblioteca, es el único, Tolima llevó un gran jugador. Tolima le apunta a esos jugadores, no ese centro delantero, el moreno ese de Alianza Petrolera, que es más complicado. Aquí nos complicó, ¿se acuerda que nos hizo dos goles? Fue uno. Y hay muchos jugadores que también están quedando libres. ¿Ah? Está hablando de Brian Hill, mi querido. Brian Hill, sí, es jugador del Tolima. Entonces, es seguir analizando y mirando. Nacional trajo a ese muchacho brasilero que jugaba en Bolivia. No se ha movido mucho por ahí. Bueno, los dos de Medellín que van a Equidad. Pero no sé si la economía o el mundial tiene muy callado todo o está manejando todo muy bajo cuerda. Londoño ya lo podríamos dar como un hecho para Medellín. Es un jugador que Medellín lo adquiere y son 3 años de contrato. Un jugador que tuvo una dificultad en un momento de la vida muy joven, que fue suspendido, creo que fue por, no sé si fue por marihuana o por otros alucinógenos, pero que se recuperó y en Envigado ha sido uno de los jugadores más importantes del conjunto naranja. Además es un jugador ya más maduro, ¿no? 28 años por ahí, ya es un jugador distinto. Entonces, eso es una buena contratación para Medellín, pero se ha movido mucho el tema. En Junior, pues, va a empezar el desfile de Fernando Uribe, dicen que Sambuesa. Hay varios que se van a ir de Junior porque han nombrado a Reyes y dicen que lo quieren dejar, pero pues todo apunta a Leonel. Es que quieren también hacer un proceso porque Junior gasta y gasta y gasta y no gana. Y eso también algún día la billetera, por lo mucho que tenga los Charlie, dice, bueno, y nosotros un poco de plata y entonces. Entonces, Iván, el medio se mueve muy poco para hacer un resumen a la gente. Y Medellín, pues ya salió de 2 jugadores, que para mucha gente no dan ni frío ni calor, porque nunca jugaron, que fue Bueno y Mambo. Y
Y ahí la expectativa, si dicen, vuelvo y digo, yo no he hablado con el Medellín, no es momento, pero dicen que Chávez y Gutiérrez también saldrían Marco. De Medellín. Serían cuatro ya. Abrir esos espacios para otros que lleguen. Medellín, ¿qué va a hacer con Cuesta? Ah, sí. ¿Qué va a hacer con Gallego? Que son los dos que le retornan a Medellín de los préstamos. ¿Qué va a pasar? Larry Angulo, incluso con que se queda parado y se va a quedar con sus derechos deportivos, donde yo tengo entendido. Pero, ¿qué va a pasar con Castrillón? David quiere a Castrillón. Lo que pasa es que Castrillón no quiere volver, porque comenzaña con esa falsedad que le pegó y nunca lo puso. Pero Castillo es un jugador de banda que sería interesante. Desde no es el gran nombre que está esperando la afición, pero sí sería muy útil para las bandas. Desde el principio David no quería que se fuera Castillo. Mire, nos escribe Juan Pablo, nuestros compañeros Juan Pablo Espina, y nos menciona que, no recuerda que el tema de Daniel Londoño en su momento fue por Boldenona. Que así fue Boldenona. Que antes fue esa sustancia que sale comiendo. Pido excusas entonces, sí. Y dije otra cosa. Tenía Boldenona. Como que era así, pero él dijo que... ¿Sabe por qué me...? Bueno, si es Boldenona... No las pida. Porque no, porque él dijo... No era... Ok. Porque él dijo que se había equivocado en un momento de su vida y que había aceptado y que él había madurado. O sea, yo, si fue Boldenona, pues si uno comiendo carnes de... Por eso los jugadores de Medellín, ustedes aún saben, no comen carne de res. Pollo, puro pollo. Pollo y cerdo creo que es la cosa. Pollo y cerdo, pero res, nada. Oiga, para mañana ya, ¿qué? ya la tenemos. ¿Mañana es sábado? Para antes, ya para el lunes. Uno ya ni sabe dónde está parado. Oiga, vamos grabamos a hacer... una promo otra vez con Heidi y la hermanita de Heidi. Ah, la niñita. Bueno. Invitando a la gente al estadio. Oiga, porque Valdiño. La niña pidió de regalo que si ganaba el año, le compraran la boleta para ir a ver al pueblo. Eso. Aquí estoy leyendo una publicación vieja. Valdiño. Espera, pero está este mambo que es tan acelerado. No, porque estamos tocando el tema y nos alejamos. No, yo no me voy a ir del tema. Nos alejamos del tema. Acuérdese que ya están las camisetas hechas por el PAE, diseño exclusivo, son blancas con un diseño espectaculares. Los que quieran ver las camisetas, se meten al Instagram de Al Rojo Vivo. Al Rojo Vivo Dim, las ven ahí. Y ya les vamos a contar cómo la van a entregar. Son 10, 5 de hombre y 5 de dama. Unos diseños espectaculares. Gracias a Nostalgia Video Bar en Sabaneta. Un abrazo ahí a la gente de allá. A, ¿cómo es que le decimos? A Luis. A Beethoven y a Don Luisga. Gracias. Vamos a ver. Don Luis Gabriel me propone que vamos a hacer el último partido Medellín Pasto, estadio virtual allá. Entonces, estén muy pendientes de cómo vamos a entregar las camisetas. Pilas, pues, estén pendientes. ¿Se meten al Instagram y qué? Bueno, al Instagram, hola, hombre. Hola, arroba al Rojo Vivo. Dim. Y ya el Pavi puso un... Ya le grabamos al Pavi un video para que la gente le vaya conociendo. Veale, leo aquí rápidamente cortico. Ya, según, según los artículos 19 del reglamento antidopaje de la FIFA y del 129 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, la suspensión impuesta por el uso de Boldenona será de 4 años, mencionando el tiempo en que fue sancionado. Pero entonces imagine, qué injusticia para ese muchacho en su época. Boldenona. 4 años por Boldenona. O hace el tiempo Boldenona no estaba tan dura. Pero creo que lo de él fue que utilizó eso para coger masa muscular. Eso fue el problema. Pero venga, el tema es, ya este chico Londoño ya cumplió esos 4 años. Claro, si está jugando con Envigado. Está jugando con Envigado. Claro. Bueno, lo sancionaron cuando estuvo, creo que en Nacional o en Huila. En Huila, estaba en Huila cuando eso le pasó. Bueno. ¿Ya compré el álbum del Mundial? ¿Para qué? Venga, compré un álbum del Mundial y me salió pirata. Me salió un James y Arturo Vidal. No, pa. Oiga, le voy a contar algo. De 831 jugadores que van a estar en el Mundial. Sí. Que aparecen ahí en el álbum, ¿sabes cuántos que aparecen en el álbum no van a jugar el Mundial? ¿Cuántos? 237. Sí, ahí se acabó de caer Gaya, el de España. Porque eso los acaban de hacer. Reemplaza a Valdi, ojalá que no vaya con el Valdi al Mundial. Porque... Eso los acaban de hacer como 4 meses. 6 meses. Entonces muchos que creían que iban a ser convocados. No, manera que aparece el Chaka Palacio. No, o sea, serio. Oiga, muchachos, a propósito del tema que usted estaba tocando, Marco, en torno a los refuerzos de los equipos de fútbol profesional colombiano y, por supuesto, pensando en Deportivo Independiente Medellín, que es el equipo que nos interesa a nosotros. Yo creo que los directivos hoy deben tener un pensamiento bien claro y es lo relacionado con las intenciones. Qué es lo que se piensa hacer en Copa Libertadores de América, porque estamos a un pasito de lograrlo. Y a ellos no se les puede olvidar, por ejemplo, que hace algunas temporadas,
cuando el equipo clasificó a torneos internacionales, incluyendo ahora lo más reciente, resulta que el equipo se reforzó a veces de una manera que, es decir, traía jugadores simplemente como para establecer algún tipo de refuerzos y tal vez en otras oportunidades relleno para el torneo local. Tenemos que ser bien claros en ese orden de ideas, y creo que así lo han interpretado los directivos, que la Copa Libertadores de América es un torneo internacional, que se juega a otro talante, que se juega a otro nivel, y en ese orden de ideas los jugadores que piensen contratar tienen que ser verdaderos refuerzos, hombres que les garanticen un buen rendimiento en sus respectivas posiciones, porque al fin y al cabo uno se va cansando, por supuesto, de que nos matriculemos a torneos internacionales para que nos saquen en la primera ronda. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Eso no es bueno, incluso desde el aspecto económico, porque ustedes saben que la Conmebol otorga jugosos premios a medida que los equipos van avanzando de ronda. Entonces, qué bueno que el equipo, no solamente por lo deportivo, sino también por lo económico, fuera avanzando de ronda en ronda, obviamente matriculándose como esperamos en Copa Libertadores de América, y para ello tendrá que empezar por forrarse de buena manera. Sí, señor, eso es cierto, Iván. En todo caso, lo del Medellín que viene, Marco, es importante afrontar ese partido con toda la energía, con toda la vitalidad, pensando en que sí. Yo al técnico David González en la rueda de prensa le traté de preguntar cómo podría, desde la teoría, porque efectivamente en la práctica lo tiene que demostrar el equipo en la cancha, pero desde la teoría, cómo puede generar un mejor ambiente, con qué palabras decirle que a los hinchas, para que sientan un poquito de más confianza en el equipo, de que de verdad el equipo está vivo. Viéndolo usted aquí de frente, ¿qué pasó? Usted me debe una apuesta. Sí, señor. Que yo me pinté el pelo de rojo cuando me dijo campeón de la Copa y el señor... Yo sé para dónde va, yo también voy. Píntese media barba roja y media azul. Barba. Para la final, esos tres pelos que le dan ahí a Papá Noel, ¿sí o no? Hágale, mi Yagi. Rojo y azul. Ah, una cuca, pero que... Yo traigo el aerógrafo. Ah, eso, vea, este man le pinta eso con aerógrafo. ¿Un aerógrafo? ¡Ah, no! ¿Cómo pinta la piel? No, es que pague la deuda Aristi, hermano. ¡Ay, ay, ay! Por eso estamos como estamos, hermano. Todavía llorando por agua. No, claro, es que uno cuando promete algo tiene que cumplir. En la vida le van a pagar cosas malas y no cumplir. Oiga, no. Diga lo que prometo, tiene que cumplir. En la vida eso es un karma, parce. Yo me pinté el pelo de rojo, me duró 8 días, pero me lo pinté. Que se pinte, o que se yo siempre cumplí y que estoy pagando. O que se pinte lo van a tinturar, mijo. Oiga, o que se pinte una criadilla roja y otra criadilla. ¿Una qué? Una huevita roja y una azul. Bueno, vamos a escuchar a David González, ¿le parece? Ahí está David González, la segunda parte de las declaraciones entregadas por... Ahí está, tranquilo, por el técnico de Medellín. Vamos a ver qué dicen aquí en redes sociales, hombre, muchachos. Ah, ya hay WhatsApp. Vaya metiendo y quédalo WhatsApp mientras tanto. Gualtiño, me están diciendo aquí que ¿cuáles son los jugadores de Medellín en bombillo rojo? Bombillo rojo para las cuatro amarillas o próximas sanciones. ¿Usted los tiene ahí? Los tarjeteados. Mire, es que hay uno que cuatro amarillas las tiene Andrés Ricaute. Ricaute es uno que tiene cuatro amarillas. Y ojo que Ricaute, una victoria ante Río Negro o Águilas. Y después con América sin Ricaute es cosa brava. Sí. Ahí hay que cuidarse entre Ricaute. Entonces, mire que ya tuvimos la baja de Pons, ahora la de Gutiérrez, de Pons, la del mismo Arregui. Ojo, Medallo. Ricaute es el más importante. Todos lo son, pero en este momento, con cuatro cartones amarillos, está pilas. Una baja de Ricaute frente a la América. Brava. Complicado. Ricaute, cuatro, tiene cuatro. Pilas que contra una amarilla, contra América, la encalambra. ¿Contra América o contra Águilas? No, pero se la sacan con Águilas y contra América no va. Gualtiño, Medellín tiene nómina. A mí que no me digan que no. Si no está Ricaute, tendrá que Torres o tendrá que jugar más Rubén o Monsalve, alguna cosa hay que hacer. Ricaute es un hombre que no va mucho al roce, hombre. En ese sector, Arregui es el que más va al roce. Y uno siente que a Ricaute le han sacado las tarjetas más que todo por llegar a destiempo. Exacto, Iván. Total, llega a destiempo o llega colgado, digámoslo así. Exacto. En plata blanca y ahí, pum, lleve. Sí, es. Muy bien, señor. Bueno, ahora sí David González, a ver qué dice el técnico de Medellín. Ídolo. Los equipos, sobre todo, y este sería uno de los casos donde Águilas
No está necesitado de salir por tres puntos. Águilas, desde que el partido inicia con un empate, estaría teniendo un resultado muy bueno y que nos dejaría a nosotros muy mal. Eso hace que los equipos no vayan tanto al ataque y no dejen tantos espacios, que se hundan más, que sumen más jugadores en la fase defensiva. Y eso sí lo hemos trabajado, como decía en la pregunta anterior, pero no va muy de la mano con armar una estructura distinta, o con decir que es que Medellín juega con dos puntas, pero si a los 70 minutos no vamos ganando, vamos a sacar un punto y vamos a meter otra cosa. Va más desde los posicionamientos, desde qué relaciones se pueden dar entre jugadores en ciertas zonas, cómo disuadir a los jugadores de pronto de Águilas para que ellos mismos, por algo que hagamos nosotros, terminen dejando un espacio donde lo queremos explotar. Va más por ese tipo de situaciones. Como te dije anteriormente, ojalá que no tengamos que llegar a eso y ojalá que sea un partido donde nosotros mismos lo sepamos descifrar ojalá en el primer tiempo y poder tener un resultado a favor que ya condicione también al rival para salir un poco más y que sea un partido más abierto. Hola, Jamie Sierra, les ha tocado enfrentar a Águilas las dos veces en Río Negro. ¿Qué esperan de este equipo ahora, que es otro el contexto, otros los ingredientes en el Atanasio? ¿Cómo esperan, conociendo también a Leonel, que está trabajando a full esa parte mental de sus jugadores y que tienen el ánimo a tope, como se lo decía yo a Miguel? Gracias. Jamie, sí, la verdad es un partido que las ganas de poder jugarlo en una cancha distinta. La cancha de Río Negro es una cancha que lastimosamente no las dimensiones no son las que a nosotros nos favorecen más. Fuera de eso, las condiciones meteorológicas en este último partido no ayudaron mucho. Queremos hacerlo en nuestra cancha, en una cancha donde podamos hacer lo que estamos acostumbrados, donde se nos den las cosas. Sobre todo desde el inicio de la jugada, poder hilvanar jugadas desde atrás, poder conectar desde la parte de atrás hacia el medio y hacia adelante. Y esperamos y tenemos toda la confianza de que estando en nuestra casa el partido va a ser muy distinto. No creo que Águilas tampoco vaya a ser el mismo planteamiento. Yo creo que va a tener que ser un poco más cauto porque además, como dije ahora, no lo tiene tan necesario ir a buscar los tres puntos. Entonces, puede ser que encontremos un equipo que no te haga las presiones tan altas, que te espere más de pronto en un bloque medio, de pronto hasta medio bajo. Y eso ya dependerá de nosotros poder descifrar ese tipo de contextos y poder atacarlos de la mejor manera. David, saludos, seguramente para todos, Santiago Aristizábal. Para no hablar de preocupaciones, pero siempre todo llama la atención a su idea, a su cuerpo técnico, el posible contexto de perder el orden, porque vienen partidos que van a tener mucha urgencia, partido y partidos de pronto, mucha urgencia, necesidad, presión, los minutos corriendo y de pronto la pérdida de orden, me llama mucho la atención lo que dijiste del central yendo y demás. Llama la atención eso para los partidos que vienen. Y quería que nos profundizaras un poquito sobre tu concepto del protagonismo en el partido, porque en el partido pasado decís que no te preocupaba mucho que Águilas tuviera más la pelota. En otros partidos sí ha preocupado más que Medellín tenga la pelota más que el rival. Después esas dos, ¿cuál es el protagonismo de ese equipo? Gracias. A ver, hay partidos donde se enfrenta equipos que tienen patrones muy definidos, que tienen comportamientos muy similares de un partido a otro. Y hay algunos equipos que ciertos contextos le hacen sentir incómodo para realizar ese tipo de automatismos que ya tienen. Cuando te hablaba de que Águilas tuviera la pelota y que no pudiera progresar, esa es una de esas cosas en las que nosotros pensamos que el equipo rival no se sentía cómodo, que es un equipo que, sobre todo estando en casa, se siente más cómodo cuando un equipo rival tiene una conducta más presionante y le genera espacios a la espalda para poder atacarlos. Hemos tenido partidos así, partidos como el de América, donde los resultados terminan condicionando todo. Uno,
uno lo hace en Cali y le gana a la América y hablamos de un super planteamiento. Y si lo haces en otro estadio contra cualquier equipo que también sea favorable el mismo contexto y no ganas o empatas, entonces hablamos de un planteamiento amarrado o amarrete, como dicen. Y todo pasa es por el resultado. El tema del protagonismo ahora, obviamente, tenemos que ir a ganar. A mi manera de ver, no es lo ideal decir que vamos a esperar para en una transición, en una contra, ganar el partido, porque puede que no suceda. Ahí ya voy a la primera pregunta que ya me acordé, y es tratar de mantener la misma intención desde el primer minuto hasta el minuto 90. Lastimosamente es difícil, sobre todo cuando se juega de local y cuando tenemos obviamente a nuestra hinchada que sin lugar a duda quiere es que el equipo gane, y obviamente ese mismo desespero que se siente en la tribuna, ¿quién no va a querer que faltando 5 minutos metamos 5 delanteros y nos quedemos con uno solo atrás? Si yo estuviera en la tribuna yo a lo mejor pensaría lo mismo, pero en la cancha hay que tener esa tranquilidad. Y por eso lo hemos estado trabajando, y hemos estado trabajando ese tipo de contextos donde a lo mejor van a faltar, no sé, 10 minutos, 5 minutos y estamos necesitando un gol, y no se trata simplemente de ir a sumar por sumar gente en el área y tirar un pelotazo y que alguien se equivoque o que hacen penalti o alguna cosa de esas, sino verdaderamente cómo se pueden explotar los pocos espacios que puedan aparecer. Es preferible en esos 5 minutos tener una o dos muy claras que tirar 10 balones al área y que todos los cabecen afuera. Entonces, ojalá podamos mantener esa cordura, mantener esa paciencia, ojalá que no tengamos que llegar a esa situación y que el partido se defina antes, pero sí es importante mantener esa tranquilidad los 90 minutos. Algo que se ha visto es que de pronto a este Águilas en los cuadrangulares no le ha tocado ir a estadios donde sienta mucha presión de la hinchada también, como hacerle esa invitación a la hinchada, porque eso puede ser también un factor que influya, y más teniendo en cuenta que los jugadores de Águilas, que si bien están en un muy buen momento, son jugadores jóvenes, y de pronto esa presión de la hinchada también podría jugar a favor de ustedes. Seguro que sí, nuestra hinchada siempre, yo no tengo la menor duda de que en este partido la hinchada va a estar alentando, que va a hacer sentir al rival, obviamente, visitante, y esa presión. Eso también va a ir de la mano con lo que nosotros podamos mostrar, con la presión que nosotros podamos ejercer, sobre todo en ese primer tiempo, tratar de irnos arriba en el marcador. Y eso también, por eso lo he dicho varias veces, volver a poner el grupo a 2 puntos y con 2 partidos por jugar, ahí es donde empieza a jugar un poquito la cabeza del famoso caballo que alcanza, ¿cómo es que termina? Claro. Y el que está de adelante empieza, somos humanos y todos empezamos con esos pensamientos negativos de uy, perdimos ya estos a 2 puntos, nos tocan 2 partidos, y aquí, desde aquí le estoy trabajando la cabeza entre los dos, o sea que eso es lo que esperamos, poder ponerlo a 2 puntos y hacer que se tenga que definir hasta el final. ¡No te confundas! Estás escuchando Al Rojo Vivo por 1350 Radio. La... Una de la tarde, 37 minutos. Está David González, muy claro en sus conceptos, muy claro en sus pensamientos. Y vuelvo e insisto en algo que yo cada que escucho ahí, porque a David lo critican mucho los hinchas, porque es joven, que porque no tiene experiencia. Y yo vuelvo y digo, ¿quién te garantiza que un técnico de experiencia te haga hacer buenas campañas? Tuvimos a Bolillo, no pasó nada. Tuvimos a Comesaña, ¡ay, que no estuvo muy cerquita! Sí, pero tampoco pasó nada. Hemos tenido técnicos, Javier Álvarez, ¿qué más experiencia? Tampoco pasó nada, ¿cierto? A Octavio Zambrano, fue el que más lejos de la experiencia que nos llevó a la final. Y lastimosamente porque ese partido en Barranquilla lo perdimos feo por unas errores individuales como el de Larry Angulo aquel. Ese de Larry Angulo que perdió la pelota y nos metieron el gol. Entonces, eso no es de... Y yo siempre me volveré canzón. Scaloni no tenía experiencia en, en,
en selecciones, en eliminatorias. Eso, y tiene, y Leonel tampoco, cuando, bueno, había sido asistente y eso es, pero Scaloni no había dirigido ni un equipo profesional, y ve donde tiene jugando Argentina y es favorita al Mundial. Gallardo. Cuando fue, Gallardo le quitó la pantaleta, fue y dirigió a Nacional de Uruguay, quedó campeón ahí mismo, a los 6 meses. Dele. Tenemos pero invitado a esta hora al lateral derecho o extremo derecho, selección Armenia, jugador del poderoso Jordi Joao Monroy. Jordi, bienvenido al Rojo Vivo, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bien, bien, papá, muchas gracias. Jordi, motivados ahora para lo que será esta segunda vuelta. Es muy claro que hay que pasar la página, sacudirse el polvo y para adelante. Son 9 puntos y como dice el mismo Leonel, listo, papito, si es ya, ya, a ganar. Sí, claro, no, motivadísimos. Así como lo decía, ya hay que pasar la página. Y nada, esta semana hemos trabajado muy, muy duro, pues enfocados en lo que puede ser este partido, que obviamente sabemos que no va a ser igual al pasado, seguramente va a ser muy diferente, pero igual sabemos que nosotros somos los que tenemos que salir a buscar el partido, el resultado, y bueno, hemos trabajado para eso y ya pues motivadísimo. Jordi, es muy claro que sos una de las revelaciones del torneo, porque tu fútbol se ha desarrollado más en el exterior que en Colombia. Ahora, a puertas de una final, porque vamos a declararlo así con toda la fe para los hinchas del Poderoso, a puertas de una final con Medellín, ¿cómo te ves? ¿Cómo está esa responsabilidad dentro de la cancha? ¿Qué te dice el profe David González? ¿Cómo te rodean los compañeros? ¿Y cuál es la actitud? ¿Qué crees que puedes aportar tanto vos como persona como en lo futbolístico? Bueno, sí, somos conscientes todos de que tenemos una responsabilidad pues grande, obviamente. Porque seguimos juntos que pues no tenían que haber, que o sea, no los tuvimos que haber regalado. Y pues bueno, en lo personal me siento bien, me siento pues tranquilo, también confío mucho en el trabajo que hace el profe, en el trabajo de mis compañeros, que sabemos que cada uno nos respaldamos. Y nada, pues como ya te lo he dicho, estamos muy motivados y espero que si me toca jugar el martes, pues poderlo hacer de la mejor manera y aportarle lo mejor al equipo. Oiga, ¿quién fue el que le inventó usted Jordi Joao? ¿Cómo así esa combinación de quién fue? Mi papá que estaba loco en ese momento. Sí, no, pero bueno, yo Jordi, porque, o sea, le dijo a mi hijo Jordi por esto y Joao es un hombre de futbolista brasilero, pero el Jordi, ¿dónde salió? De un futbolista de España. Ah, claro. Jordi Alba. No, pero Jordi Alba. En ese momento era del Barcelona, el holandés, Cruyff. Le dije que tenía como 15 años este man apenas. Oiga, parcero, ¿cómo le? Nosotros vimos partido en Armenia. ¿En Armenia cómo te decían? En Armenia me dicen de muchas formas. Me dicen Araraz, pues obviamente por el apellido de Araraz. Me dicen Aro. Me dicen el Tontemeo, porque tiene que aparecer al lateral en el Tontemeo de Portugal. Parce, vení, ese Ararat tiene que ver algo con los Ararat que jugaron fútbol en Colombia o nada, en el Huila y creo que en el Cali, por ahí un Ararat una vez. ¿Y el árbitro? No, pues que yo sepa no, pues que igual la familia es muy grande, hay gente que yo no conozco, hay primos que me escriben y yo la verdad no los conozco, pero pues yo creería, no sé, hasta el momento no sé nada, no me han dicho nada. O de pronto el papá no le han llegado datos de otro no, país. Me respete, Waltín. Oye, es que primos, dice que primos que no conocen, seguro es para pedirle boletas o alguna cosa. Este hijo, él es Monroy Ararat, o sea, no sería el papá, respete, hombre. No, bueno, no. Jordi, yo estaba hablando ahora en esas, usted sabe que uno acá en la radio y en la televisión uno va mirando cosas y dice, Medellín podría jugar con un 3 y soltar a Jordi, a Julián por esas bandas bien rápido. ¿Eso alguna vez lo han trabajado? De pronto jugar con Méndez, Moreno, Cabello, ustedes más adelantados con Julián y ganar esas bandas, o eso es un tema que no han trabajado mucho. Bueno, una vez lo trabajamos, sí, no, en este momento no lo tengo muy claro en qué partido fue, lo trabajamos un poco por sí, pero o sea, no era que de inicio vamos a empezar así, sino que de pronto si la circunstancia del partido nos llevaba a poder hacer algo así, lo hacíamos. Pues no recuerdo en qué partido fue, pero nos fue muy bien, no tuvimos que hacerle. Pero por lo general, pues no sé si han dado cuenta, el que hace más eso es Julián, siempre por el lado izquierdo, pues tratamos de dejar los dos centrales ahí como si fuera
el central por el lado izquierdo, ya que vimos Víctor Moreno en el medio, y ya el lateral derecho puede ser Arboleda o puedo ser yo, quedamos ahí como los tres, y Julián es el que queda más suelto. Más o menos lo hacemos es como así, pero pues nosotros hemos hablado, obviamente, porque haciéndolo así, para veces uno se siente como amarrado, como que no puede salir yo, a la parte. Jordi, eso le iba a preguntar, que en este partido del martes, sabemos que Río Negro seguramente va a venir a resguardarse mucho, porque claro, el empate a ellos les sirve y prácticamente los clasifica, sí. Me llena el rival directo. ¿Hay más orden de que usted se suelte con más tranquilidad, ir al ataque, buscar ampliar la cancha? Porque para mí, en lo particular, siento que los que más pueden abrir la cancha son usted y Julián, ¿cierto? Porque Pardo interioriza, porque Vladimir interioriza. Entonces, me imagino que el técnico también le ha dicho que vaya con más tranquilidad. Sí, claro, claro. Obviamente, como vos mismo decís, obviamente, y yo también lo dije ahora, el partido hace muy diferente porque ellos pues ya tienen una ventaja en cuanto a puntos y seguramente no van a salir como locos a atacar o a presionarnos, sino que van a estar más bien como cuidando el cero. Y pues sí, la verdad sí tengo la posibilidad de soltarme más, igual Julián por el otro lado, y también la idea es como juntar muchos hombres en la banda para así poder tratar de que ellos vayan saliendo y liberar el medio para encontrar a Cambindo o a Pon. Jordi, con el saludo cordial también de mi parte, dijo David González que se sueña enfrentando a este rival, me refiero a Águilas Doradas, porque ustedes han jugado dos veces contra Águilas, los dos en Río Negro, lamentablemente dos derrotas, han recibido gol, no han marcado gol. Entonces dijo David González que se sueña enfrentando a este rival, pero en un escenario distinto. ¿Usted cree que el hecho de enfrentar a Águilas en un escenario distinto, es decir, en la cancha del Atanasio, ahora rodeados de su propio público, con una cancha más amplia, en mejor estado, eso va a cambiar la situación y para usted le va a facilitar el trabajo contra Águilas? Bueno, ¿cómo estás? Claro que sí, yo siempre he pensado que jugar con público, obviamente jala, es mucho mejor para uno, pues con el público pues de nosotros, pues nuestra hinchada. Pero bueno, como te digo, es fútbol, obviamente ellos no van a salir a hacer el mismo partido que ellos hicieron, sino pues también podemos mirar lo que nos pasó con el Pasto, también fue igual, vinieron a enterrarse, a tirarse desde el primer minuto y tuvimos la oportunidad para marcar los goles y no pudimos. Pero bueno, esperemos que este partido sea diferente. También en lo personal, no sé mis compañeros, pero también recuerdo mucho, esta semana recordaba mucho el clásico que le ganamos a Nacional, que veníamos en un momento malo y tuvimos también una semana larga y estuvimos motivados toda esa semana trabajando y el clásico y lo ganamos, lo sacamos adelante. Entonces, pues en lo personal me siento como así otra vez, como con esa motivación, con esas ganas de salir a romperla y bueno, a que nos quedemos con los tres puntos ahí en casa. Oye, ¿y el gol para cuándo, pues, parce? Yo creo que el martes. Yo también creo. ¿No? Yo también creo que el martes, sí, señor. ¿Y qué? ¿Le va a meter visaje al bailecito, qué? No sé. Primero pensar en la familia y ya está ahí le mete el Jerry Mina. ¿Usted le mete el Jerry Mina? Claro. Y bueno, ¿y dónde se hace la familia? A ver, ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿En Occidental, me imagino? Sí, en Occidental, ahí arriba, en el PH que llaman. Entonces yo me imagino que arranca por de la familia y para apenas se cante el gol con la familia le mete el tumbao. Eso, exactamente. Ah, ahí sabroso. Ya lo tiene todo planeado. Don Jordi, un abrazo. Bueno, Jordi, ¿entrena doble jornada hoy o ya trabajaron en la mañana? Bueno, trabajamos en la mañana, me metí para ir, ya estuvo fuerte el entreno, ya descansar. Bueno, joven, un abrazo, Dios lo bendiga, gracias, espero cantarle el gol del martes, ¿listo? Bueno, mi hermano, que así sea. Chao, papá, un abrazo, cuídese. Buen jugador este muchacho, mejor persona, Jordi Joao Monroy. Número 24 del poderoso que será titular de una vez de el martes, porque Arboleda está sancionado por 5 cartones amarillos. Un éxito en la presencia de él en el Medellín, porque ha sido un jugador que ha aportado, que está rindiendo, sirvió para reemplazar el que vendieron, que fue Juan David Mosquera. Medellín ganó plata, es decir, con él se hizo la esencia del fútbol, sacar jugador, ganar dinero y reemplazarlo bien. Voy a decir una cosa, y Pavi, que es hincha del Medellín, parcero. Así.
Le voy a decir una cosa. Juan David Mosquera fue y trajeron a Jordi. Y para mí lo reemplazó bien Medellín. Claro. O sea, porque Juan David tampoco fue el exuberante jugador. Unas veces sí. No. Si nos quedamos con la imagen del Juan David con Nequidad, el último partido que hizo gol y todo, sí. Pero Juan David era de ideas y vueltas muy, muy. Un jugador, exacto. Y el jugador se quería ir. Vino Jordi, creo que lo reemplazaron de buena manera. Lo llamaron plata. Selección Colombia. Venta sí, de productos, calidad 100%, perfumería, maquillaje, cuidado personal, infantil, bienestar y desempeño. Juan Pablo González. Ese desempeño Benítez. Siempre me dice a mí qué desempeño era. ¿Vos qué pensás? ¿Que quede uno como Guado RT, no qué? Bueno, pues Juan Pablo González Benítez, WhatsApp 311-339-9534. Marcha Inodé, franquicia brasilera que ya está acá en Colombia. Buenas alusiones. Hace 4 años. Enviamos catálogo por el interno. Vea, hombre, compramos un producto para Sebastián que para crecer el pelo. Si eso funciona, nos tapamos de plata. Hay que colaborarle a Sebas. Va a hacerle la fuerza. Ya, más fácil que Irán campeón del mundial, hombre. Más tierra, más un de Garrincha. Ya como de río el amigo suyo para sacar. ¿Quieres ganarte una camioneta CX30 Grand Touring? Una híbrida modelo 2023 en las estaciones de servicio Éxito. Redime 500 puntos Colombia en nuestras estaciones de servicio al momento de tanquear. Son 2 sorteos para este año. Los puntos redimidos en noviembre serán el sorteo, será el 17 de diciembre del 2022. Y los puntos redimidos en diciembre, el sorteo será el 14 de enero del 2023. Aplican términos y condiciones. Estaciones de servicio Éxito. Pues eso que dijo Wally ahorita. De los del Panini y de los del Mundial. Ni siquiera campeón Colombia, usted se le cuadra el pelo. No, hombre, no. Ey, Esteban, me salió el bendito Fajardo repetido. Necesito que me lo cambie. Ah, el chiste está repetido. ¿Qué hueso? Pues, ah, no. ¿No tiene un efecto por ahí que... Búsquelo, Johncito. Valtiño, ¿qué áticos tenés ahí? Es que siempre traes datos. Venga, pero recordemos primero que la boletería, el precio de boletería suelta... Para el próximo martes, doble VIP 388.900, VIP 232.900, Occidental Alta Centro 169.900, Occidental Alta Costado 138.900, Occidental Baja Centro 123.900, Occidental Baja Costados 107.900, Oriental Centro 81.900, Oriental Lateral 65.900, Sur Familiar Baja 50.900, la Sur y la Norte 44.900, los precios para el próximo martes. No sabía, pregunté ahora, ¿sabe cuántos abonos vendió Medellín? El doble, que era para los dos partidos, que 200, mano. Ahora en City Moda Junín con Colombia, segundo piso, rebajamos los precios con nueva administración, ropa para toda la familia y todo para el hogar. Promociones para todas las festividades del año. City Moda, donde más barato no lo puedes encontrar. Te esperamos, calidad y precios bajos. City Moda Junín con Colombia. Mateo Puerta, lateral derecho de Águilas, y John Freddy Salazar no pueden jugar el martes. Señor plomero, maestro de obra y contratista, no dé más vueltas, vaya con su castor y encuentre los mejores materiales a los mejores precios. Somos mayoristas, calle 48, número 5559, diagonal a la policía de la Candelaria, teléfono 512-9328, con su castor, su mejor proveedor. Oiga, Leonel, no creo que pueda aceptar el Junior, que está más caído con el alcalde de Río Negro. Sí. Ah, pero es que Leonel con la bajada de caña que le pegó al alcalde de Río Negro. Sí, sí. Peluquería y barbería Cefacio, entra de tu amigo o amiga y obtén tu cepillado corte uñas gratis. Ponte en manos de expertos en estética y belleza. WhatsApp 302-247-8231. Visítanos en la carrera 37, número 5655. www.peluqueriaybarberiaac.com. Oiga, baños turcos y servicio, todo en turcos, saunas y jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Estamos media cuadra arriba, una cuadrita arriba del Éxito de Itagüí. ¿A dónde llaman, amiguito? Llaman al 604-444-8287, 604-444-8287. ¿A usted le gusta la música de planchar, amiguito? Sí, claro. Sí, a usted. Chévere. Hombre. Sí, dígame un disquito de esos que le gusta esta de música de planchar, así es que sabe. Sí, sí, ¿vio? Ya lo corchó. Ah, ¿a qué ponen a inventar? ¿Para qué ponen a inventar, hermano? Ponen a inventar las de Arelis. ¡Ay! ¡Ay! Ahí hay de todo, ¿no? Eso no es planchar. Es popular, ¿no? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es Yuri, pues? Sebas. Ah, Yuri, sí, Yuri, sí. ¿Cómo se llama? La maldita primavera. ¿Cómo se llama el popó de las vacas o de los caballos? ¿Cómo
Será más de mierda que de música. Cayó redondito, por Dios. Cayó redondito. Bueno, sí, hombre, la música de Planchar, Yuri, Camilo VI, Franco De Vita, Sandro, Palito Ortega, todas esas músicas con las que, güey, madre, toda la vida. Y oye, esos sitios son espectaculares. Y si usted va, pues, a Nostalgia Videobar en Sabaneta, pues mucho mejor. Tengo un amigo que no ve. ¿Cuántas pantallas allá, pa? Uy, muchas pantallas, buen sonido. Allá lo atiende don Luis Gabriel y se toma sus traguitos cantando a pulmón herido. Uno va allá y todo el mundo canta a todo allá, taco. Ya hicimos un ensayo virtual, ¿cierto? Allá, estimo. Al frente de la alcaldía nueva de Sabaneta está Nostalgia Video Bar, no se lo pueden perder. Gracias a don Luis, al Pavi, a Beethoven, todos, porque le están obsequiando, repito, 10 camisetas, 5 para mujer, 5 para hombre, que ya les vamos a contar cómo la entregamos. Ya las pueden ver en Instagram, en el Instagram en el rojo. Todas son originales, porque ninguna es igual a la otra. No, ¿y sabe qué? Y aerografías por el mejor. Entonces, eso es un tesoro para ir a fútbol. Y con el logo de Al Rojo. Oh, pero este no deja. Oiga, el estadio virtual que hicimos allá. Oiga, ¿cómo le pasó? Cuadrangular pasado. Sí, ganamos. Frente a Tolima, empatamos. A 1-1. Oiga, Sebas casi me dice que la música de plancha que más le gusta es la de Jonales Castaño. No, casi que dice un homenaje para Diego Goma, bebé. Casi que dice un homenaje para Diego Goma. Paisuni Yepes. ¿Cómo le gusta la música de plancha? Va para el concierto de Bob Dylan. Paisuni Yepes, asesoría tributaria, contable y administrativa. Lo asesoramos en la realización de su declaración de renta, persona natural y jurídica. Comunícate con nosotros en el WhatsApp 326-44-3361. Faisuli Yepes te asesora. Música para planchar, de milagro no dijo Bad Bunny. Sí, no, es que va para el concierto. Ve, Bad Bunny está ahí comiendo y es que salpica un poco el estadio, mandando para ahí un meme. Sí. No crea que no. No. Centro de alisado, peluquería y barbería Glatten, todo en cuidado capilar, cuenta con un producto estrella, alisado fotónico y ultrasonido con plasma capilar. Visítanos en Envigado, calle 35 Sur 4328, teléfono 327-01-7253. Pavi, venga, va ese micrófono ahí para que hable. Bueno, Pavi está incapacitado, ¿no? Porque está operado, entonces el hombre no está camellando por esta, pero no se va a quedar eternamente así. ¿Dónde lo pueden ubicar si quieren diseños de camisetas, de murales? Zapatos. ¿Qué más? Zapatos. ¿Qué más haces vos, parce? Gorras. No, customizamos cualquier tipo de prendas, murales, espacios, elementos electrodomésticos. Los tenis. Y yo, los tenis míos, los blancos, los quesitos Puma míos, me lo voy a volver bonito, porque un tenis blanco es todo muy feo. Una lavadora. Sobre todo que los Puma míos, parece... Cuando claro. cuando me pongo esos Puma blancos, parece con un par de cuajadas en los pies, entonces este mami la va a personalizar, ¿sí o no? Los tenis blancos tienen que tener algo para que sean bonitos, una rayita, pero blancos del todo eso, parece de colegio. ¿Cuánto se puede demorar usted en pintar el escudo del Medellín en la cabeza de Marco? No, pues toda la vida, güey. Lo que se demoró. El problema del material. El problema, y en la nariz de Gualtiño, ahí sí no acaba el nunca. Venga, Pavi, ¿se acuerda no cuando Medellín hacía el Dinson? A mí no se me olvida que usted le hizo un homenaje al Charro Moreno, ¿se acuerda? Y fue impresionante ver el trabajo porque él llevó la tela blanca totalmente y en un Dinson lo terminó. O sea, eso se hacía en 2 horas, pero me dijeron, no, y allá era bacano cuando nosotros íbamos a animar el Dimson y era un parche bacano, un parche muy lástima que se haya quedado de la hueso. ¿Hacías pausas para tomar gaseosita? No, lo hacía despacio. Eso. Ya saben, si quieren personalizar su negocio, su casa, prenda, lo que sea, los artistas que les gusta personalizar tanto prendas, el Pavi. Redes sociales, amigo. Redes sociales, en Instagram como Pavi ART. Pavi Art o ART, muy bien. Uh-huh. Para que es el mejor, ahí no tiene. Pues, va al fútbol ya poco, ¿cierto? No te volviste a meter mucho con eso. O con el Medellín seguís haciendo cositas. Incapacitado. Prendelo, Esteban. Entonces, todo lo que ha dicho el Pavi no se ha oído. Ah, qué falla. Ay, usted hasta la hora de avisar. Pavi, entonces, Pavi lo veo, pero a mí sí me escucha. Pavi, ¿cuáles son las redes sociales? Las redes sociales son
En Instagram como Pavi ART con B grande, con sí. I normal. Pavi normal, Pavi ART. ¿En Cali qué? Volví, cuente porque... ¿Ha hecho prendas de fútbol? Sí. Últimamente he estado customizando prendas de fútbol para hinchas del Cali, el América, todos los equipos. Y la gente cree que solo es Medellín. No, eso es un negocio, eso no es problema. Claro. Y también he pintado neveras para fincas. Lavado. He pintado al Choto, le he pintado neveras en fincas. He pintado de Boca, de River, camisas, tenis. Y contar la historia que usted ha viajado por el mundo pintando cosas. Sí, ciertas cositas. Y no que yo a todos no le tomo foto. Uh-huh. O sea, yo capturo y guardo. Pero yo todo no lo subo porque la gente va a copiar la idea que vos querés que es tuya. Claro. Es como los tenis de Camilo. De Camilo. Son de él y ya. Eso es una cosa bacán. Bueno, ya saben, Pavi ART. Aprovechen que está en la casa para que le manden las prendas. Como yo voy a aprovechar y le voy a mandar mis quesitos el lunes para que me los pinte. Reparación y mantenimiento de neveras, lavadoras, congeladores, enfriadores y cavas. Atendemos las marcas Mabe, Acep, Central y Samsung, Whirlpool, LG, Electrolux y General Electric. Héctor Sánchez, técnico y gerente. Estamos en la carrera 53-34-82, barrio Indoamérica, Itagüí. Teléfono 604-374-3277. Muy bien, señores. Ya con el tiempo, ya ha terminado. Siga. Servicio de peluquería somos Nisi. Servicio de clorimetría, corte, cepillado y mucho más. Trabajamos a domicilio. Síguenos en Instagram como @somosnisi. O escríbenos al WhatsApp 318-342-0651. La clase y distinción de tu cabello lo consigues como Somos Nisi. Asados y asados, lo que le gusta a Aristi, asados y asados, picadas desde 60 mil. Le gusta con, más la carne que las mujeres. Con solomo, chicharrón, costilla, barbecue, chorizo, morcilla, maduritos y papas a la francesa. Además, mixtos desde 23 mil pesos. Asados y asados, ubicado en la carrera 84-32-25. Atendemos todo tipo de eventos. Visítanos en Instagram como Asados y Asados o a domicilio 311-888-9434. Acuérdese de la frase que dice que donde hay carne, hay fiesta. Muy bien. Entonces es un pari el berraco. Sí, ese también. Pero espere. Sí, señor. Mañana en Medellín, lo que pasa es que nosotros nos quejamos del fútbol femenino en la ciudad de Medellín y en los municipios aledaños. Se viene jugando la Copa Nosotras del fútbol femenino. Eso es una marca que se ha preocupado mucho, pero no nos preocupamos sino por cuando estemos en los mundiales. Y sí, todos estamos pendientes. Mañana, semifinales, Consejo de Itagüí frente a Mayanet, allá en Sabaneta, y Columbus School frente a Cumbres. Está aplazado ese partido. Columbus, luego, el 19 de noviembre, Columbus School Vallejuelos y Marymount frente a Montemayor. Para que ya están en la recta final de los torneos y de las mujeres también hay que darles... Esperemos que el equipo femenino de Medellín del próximo año sea bien conformado. Ya prontito van a anunciar el cuerpo técnico que va a ser el encargado del equipo femenino del Medellín. Venta de productos calidad 100%, perfumería, maquillaje, cuidado personal infantil, bienestar y desempeño. Juan Pablo González Benítez en el WhatsApp 311-339-9534, marca Inodé, franquicia brasilera que ya está desde hace 4 años acá en Colombia. Enviamos catálogo por el interno, ya saben, entonces, por Instagram, Pavi ART. Señor. Bueno, feliz fin de semana a todos. Y les voy a decir esta frase célebre para que el fin de semana vayan pensando en eso. Piense. El que vaya a ir al estadio el martes y vaya a ir a silbar, ¿a qué hijo de puta? No vaya, hermano. Quédese en la casa si quiere silbar al perro, a la señora, al hijo. Pero al Medellín no lo sirve el martes, que necesitamos energía positiva para ganar. Un abrazo para todos. Chao, gracias. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales como Al Rojo Vivo DIN. El cielo hoy se ve de otro color. Por las calles va rondando la ilusión. La casa y nuestro corazón.